Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
así. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Después de la caída, Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Él comió la oruga, Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que viviría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, a mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de Dios.
sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal a mi edad, y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil del pueblo de Israel. En alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Hablad de todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga del salto. Dios hizo la promesa de redención, y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. En las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hace el mar oriental, y la otra mitad hace el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habla de todas sus maravillas. La 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 la.
nosotros la estirpe de Israel. Oh, cantale, cantale, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantale, cantale, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabada Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vosotros la estirpe de Israel. Y la ira, 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 así dice el Señor.
las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí, regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, impactó el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
su valentía se alabe al rey, y a ti fue en su riqueza. Tú más alabes en eso. Y a Jesús le da la paz, y él entenderé y conocer. Que yo soy tu hogar, que hago mi ser. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Agradecidos por este nuevo día, por este glorioso momento que estamos viviendo. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial una vez más por este glorioso compañerismo. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia con mucho respeto, con reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra de vida eterna, Señor, dador de toda dádiva, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor, y muchas gracias por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No es porque nosotros hemos querido, Padre, de serlo así, hemos
Hubiésemos hecho tantas cosas que no estaba de acuerdo a tu voluntad, oh Padre amado, pero tú mismo en la cena, Señor, este programa, oh Padre amado, que tú enviaste antes de la fundación del mundo, las siete fiestas, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta, las trompetas, expiación y tabernáculo, ese es tu programa perfecto, Señor, que tú enviaste a este mundo, Señor. Desde cuando tú estabas ya en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser llamado Elohim que vive por sí solo, Padre, desde allí empezaste tu programa, te desplegaste hacia abajo y lo hiciste el mundo invisible primeramente, oh Padre. En ese mundo invisible tú formaste, Señor, casa celeste, Señor. Luego hiciste este mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible. Ahora, Padre amado, en este punto de la tierra y en este tiempo tan glorioso que tú nos has enviado a existencia, Señor, queremos someternos ante tu presencia a través de tu palabra. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará esta tarde, Señor, que sea tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La confirmación de la comisión. Este mensaje fue predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 78, pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. Dice el profeta: Yo he oído a la gente decir que esto era un montón de gente loca. La gente me decía, cuando yo recibí el Espíritu Santo, que me volví loco. Bueno, si eso es correcto o no, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido un pecador, ahora soy salvo. Eso es correcto. Habiendo yo estado perdido, ahora me encontró. Ustedes lo pueden llamar fanatismo o lo que quieran llamarlo, pero es una confirmación para mí de que Él todavía es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto, sí. 78. Él tenía la evidencia, él tenía un testimonio muy convincente de que él era el Hijo de Dios, porque él había creado globos oculares en un hombre que no tenía globos oculares. Sí, señor. En otras palabras, el ciego podía decir: Yo he estado viniendo a tu iglesia todo este tiempo. Yo no he visto nada como ese sucediendo por aquí. Entonces, si él creó globos oculares, no hay creador sino Dios. ¿De dónde podían venir? Veamos que ustedes lo hagan, veamos de la manera que ustedes lo hacen. Ellos tuvieron que callarse. Ellos estaban hablando acerca de un Dios sobrenatural, el gran creador de los cielos y la tierra, y no podían crear una vida nueva. Ven, ahí lo tienen. No podía crear nada. Pero ahí vino Jesús. Y le puso globos oculares a un hombre que no tenía globos oculares, que había nacido ciego. Déjenme decirles, eso es convincente. Para probar si algo es bueno, hay que probarlo. Esa es la pura verdad. Así que él tenía la evidencia de que él sí lo era correcto. 79. Yo me imagino a Pablo allí aquella noche, por 14 días y noches, sin luna, estrellas ni nada, allí en ese mar. El pobre hombrecito iba arrastrando esas cadenas a lo largo de la cubierta de ese barco anegado y casi listo para hundirse. Ellos habían arrojado toda la comida y demás cosas y los marineros no habían comido por muchos días. Él iba arrastrando esas cadenas, hablando acerca de un Jesús que una vez vivió. Hablando acerca de un Jesús que fue crucificado. Me imagino a esos soldados y marineros diciendo: Oh, por Dios, cállate. Solo continuó caminando a lo largo, diciendo: Pero saben, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, caminando por allí a lo largo de la cubierta, arrastrando esas cadenas. Párrafo 80. Dijeron: Miren a ese hombre encadenado, un hombre que va rumbo allá a donde César, allá a Roma, para ser condenado. Ese hombre va a morir y luego está hablando de algo acerca de la religión. ¡Oh, cállate la boca! Y él continuó arrastrando las cadenas. Pero una noche, cuando ellos, todas las esperanzas se habían perdido, ¡oh, hermanos! Cada vez que el relámpago alumbraba una ola, 10.000 demonios estaban sentados en ese mar diciendo: Tenemos. Ahora,
Pablo, oh, tú te vas a retractar. No, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Yo sé que él me dijo que fuera a Roma. Párrafo 81. Ahí estaba el barco moviéndose, casi listo para hundirse. Imagínense, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas habían brillado por 15, o mejor dicho, 14 días. Esa es una condición terrible. Un barco anegado y la cosa casi para hundirse y todo así. Él estaba en el casco del barco una noche, sin duda orando, y ahí vino una visión. El ángel del Señor le apareció y le dijo: No temas, Saulo, todo está bien. Ahí vino él subiendo con una comisión, sacudiendo esas cadenas, diciendo: Tengan buen ánimo, tengan buena fe, porque el Dios a quien sirvo envió su ángel anoche. Yo vi una visión y él me dijo que no temiera porque no habrá perdido de vida en este barco. Por lo tanto, hermanos, coman un poco y regocíjense, todo está bien. Me imagino que ellos se sintieron un poquito raros, pero cuando se dieron cuenta que el barco varó allá en el puerto, eso confirmó que Pablo había sido enviado por Dios y que sabía de lo que él estaba hablando, y Dios lo confirmó. Si hay uno entre nosotros que sea profeta y lo que él dice se cumple, entonces óiganlo porque yo estoy con él. Eso es correcto. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 82. Cuando los nativos de esa isla, los isleños, cuando ellos lo vieron recogiendo palos, dijeron: Ese debe ser algún homicida terrible, pues trae todas esas cadenas en él. Pobre Pablo, quien estaba a punto de congelarse y su ropa toda mojada. Fue allí y recogió un montón de palos y empezó a echarlos al fuego. Y una víbora que lo hubiera matado. ¿Qué cosa? En un momento, la mordió en la mano. Pablo la miró así y dijo: Dios, tú me dijiste que todavía me era necesario ir a Roma. La sacudió en el fuego y regresó y trajo más palos. Dijeron: Obsérvenlo caer muerto. Unos minutos después ellos cambiaron de parecer porque su comisión había sido confirmada. Ellos dijeron: Él es un Dios que ha descendido del cielo. Correcto. Él tenía la confirmación porque Jesús había dicho: Hollarán cabeza de serpientes y escorpiones y nada os dañará. Sí, Señor. Él tenía la evidencia para probarlo. Párrafo 83. Miren, tengo que apresurarme, amigos. Yo me quedaría con ustedes toda la noche de esa manera, pero solo unas cuantas más, cosas más. Miren, el profeta dijo: Vendrá un día que no será llamado ni día ni noche. Un día penumbroso, nublado, brumoso, pero dijo: Al caer la tarde habrá luz. Eso es correcto. El sol sale por el este y se pone por el oeste. El sol, SOL, la civilización ha viajado del este al oeste. Pero cuando el HIJO se levantó, la luz cayó sobre la gente del este. Miren, nosotros hemos tenido un día de organización, de denominaciones y de gente aceptando a Cristo y tuvieron suficiente luz para ellos para poder saber que Él era Dios. Y ellos caminaron en la luz y demás. Han construido iglesias y catedrales hermosas y escuelas y lo demás. Eso ha sido bueno. Pero recuerden, fue prometido que todas las nubes se dispersarían en el tiempo de la tarde. Ahora es el tiempo del atardecer. Párrafo 84. Y cuando todas las nubes se dispersaron, ese mismo hijo, HIJO, que brilló su poder por medio del Espíritu Santo sobre la gente del este en los últimos 50 años. Él ha rasgado las nubes de denominaciones y todo, y ha derramado el Espíritu Santo sobre la gente del oeste. Ese es el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo, la misma señal, las mismas luces, el mismo poder, la misma evidencia, todo lo mismo como lo era. Y el Evangelio ha sido predicado con poder y demostración en donde quiera, en los países. Eso es correcto. Por todo el mundo, señales y maravillas están siguiendo a los creyentes. Párrafo 85.
Hace unos cuantos años ellos dijeron, ese montón, dijeron, pues ustedes nunca serán capaces, dijeron, ellos nunca serán capaces de lograrlo, dijeron, ellos solo son un montoncito allá en la calle, en alguna parte, golpeando una cacerola de hojalata, en alguna parte o una pandereta. Pero, hermano, ese mensaje con gente, con un corazón hambriento que ha sacrificado el alimento para sus hijos y todo lo demás y ha patrocinado a esos misioneros, al grado que ha ido al este, al oeste, al norte, al sur, a cualquier nación que uno va, hay fuegos pentecostales ardiendo con el poder del Espíritu Santo. Yo he ido muy adentro en las junglas, donde la gente no sabía distinguir entre la mano derecha y la izquierda. Lo que ellos conocían de Dios no era más que una estatua allá. Correcto. Yo me paraba allí y exponía la palabra exactamente. Luego el Espíritu Santo ejecutaba las señales y demostraba. Le decía a la gente quiénes eran ellos. Les decía los secretos de sus corazones. Le mostraba que Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Este hombre, yo no sé un nombre, pero lo deletrearé. Y usted interpretó por mí. Yo lo tenía que deletrear quizás muchas veces para que lo entendieran. Amén, esto es correcto. Ellos se sentaban y miraban. Yo decía, miren, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Esa era su señal mesiánica. 86 del párrafo. Y Jesús está tan cerca de venir a la tierra ahora, al grado que su poder ha empezado a captar a la gente y unirla, preparándola para la novia, para estar lista para ser arrebatada en el rapto, una iglesia que encajará exactamente para ser llevada arriba. Por medio de su poder sacará a todo el resto de los que han nacido de nuevo, los sacará de la tierra. Jesús viene. Así como mi mano contra la pared proyectaría una sombra, esa sombra se vuelve más densa y más densa y más densa mientras mi mano se acerca más y al poco rato la sombra y mi mano llegan a ser una. Y la iglesia empezó en el tiempo de Martín Lutero, bajo justificación, bajo Wesley por medio de santificación, y ahora en el bautismo del Espíritu Santo con los pentecostales, la restauración de los dones. Y de esa gente pentecostal, Él está sacando ese remanente aquí arriba para demostrar a Jesucristo, reflejar su vida, el mismo ayer, hoy y por los siglos, exactamente cuando las luces del atardecer brillen. Eso es exactamente. Párrafo 87 por último. Miren en la señal científica. La tenemos en Washington DC. Esa misma columna de fuego, ¿cuántos lo han visto esas luces? Seguro. En todas partes, ven, ven esa misma columna de fuego que se encontró con Pablo por el camino a Damasco. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, cualquiera sabe que Cristo, que la columna de fuego, el ángel del Señor que sacó a Israel de Egipto a la tierra prometida, fue el ángel del pacto. Cualquiera sabe eso, seguro. Bueno, ese fue Cristo. Porque la Biblia dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y él se fue con Cristo antes que él llegara a ser carne y siguió esa luz. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Confirmación de la Comisión, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 88 al 97. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 88. Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él dijo: yo salí de Dios y voy a Dios. Ellos lo crucificaron. Él era el Salvador que murió por nuestros pecados. Y ellos lo enterraron. Él resucitó y ascendió a lo alto. Y unos cuantos meses después de eso, Pablo iba camino a Damasco y fue derribado al suelo por una luz. Un grupo de soldados iba con él y ninguno de ellos la vio. Ninguno de ellos lo vio a él, sino solo Pablo. Pero era tan resplandeciente para él,
a tal grado que cegó sus ojos. Él estuvo ciego por un tiempo, y él miró allí, y esa gran columna de fuego estaba suspendida delante de él. Y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 89. Miren, ese mismo Espíritu Santo lo encontramos hoy día entre la gente pentecostal, la luz del atardecer, allí entre la gente pentecostal, que predicando el mismo evangelio, dando vindicación del mismo evangelio. Las mismas señales que le siguieron en aquel entonces son las mismas señales que le siguen ahora. Y si esa columna de fuego o luz que tenemos con nosotros no produce el mismo espíritu y la misma evidencia que produjo cuando ella estaba en Jesucristo, entonces sería la columna de fuego equivocada, el espíritu incorrecto, sería la cosa incorrecta. 90. Pero si ella sí produce y hace exactamente lo que hizo Jesús cuando él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, ¿correcto? Y aún más que estas hará, porque yo voy al Padre. La versión King James dice mayores, pero miren en el original y dice más. Ustedes no pudieran hacer nada mayor. Él resucitó a los muertos y detuvo la naturaleza y todo, pero él podía hacer más. Porque el Espíritu Santo no estaba solamente en un solo hombre, en Cristo, el Hijo de Dios, sino que estaba en la Iglesia Universal. Y aún más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Oh, hermanos, 91. Su mismo ministerio siendo representado aquí en los últimos días. ¿Qué clase de ministerio tenía él? Mírenlo a él, como yo lo he traído a ustedes, probándoles a ellos. Tomemos a un judío. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los primeros hombres que vinieron a él fueron Andrés y Felipe. Yo no sé lo que sucedió en esa conversación, estando en la casa con Jesús aquella noche, cuando ellos lo siguieron a él. Pero al día siguiente, Andrés estaba tan completamente satisfecho de que ese era el Mesías. Él le mostró algo a él, a tal grado que fue directamente a Pedro, su hermano, o mejor dicho, a Simón. Y él no dijo: vayamos y veamos si eso es. Él dijo: hemos hallado al Mesías. 92. Puedo imaginarme a Pedro diciendo: ahora mira, Andrés, déjame decirte algo, hijo. Mira, tú sabes que nuestro anciano padre era un buen fariseo. Y él nos dijo, yo recuerdo que sentado al lado de la barca un día, él me dijo, mira, Simón, tu papá ha esperado ver al Mesías. Y sin duda, antes que venga el Mesías, va a haber toda clase de cosas que sucederán. Toda clase de ismos se levantarán. Pero déjame estar seguro. Y así fue. Sí, vinieron personas, desviaron a miles y perecieron y todo. Pero él dijo: pero déjame decirte, nosotros tenemos que quedarnos con la palabra, Simón. Mira, la Biblia dice que Moisés, nuestro siervo, el siervo de Dios para nosotros, nos dijo que el Señor nuestro Dios levantaría a este Mesías y que él sería un profeta como Moisés. Ahora mira, Simón, si tú lo ves en tu día, yo ya estoy demasiado viejo. Yo no lo veré en mi día, pero si tú lo ves en tu día, recuerda, él será el Dios profeta. Así que Simón tenía eso en su corazón,
Él dijo, muy bien, Andrés, yo iré a la reunión. Tan pronto como él entró en la presencia del Señor Jesús, él dijo, tu nombre es Simón, tu padre era Jonás. Eso lo concluyó. A él se le dieron las llaves del reino. Esa era la señal del Mesías. 93. Ahí vino otro judío fiel. Dijo, mira, espera un momento. Si el Mesías hubiera venido, él hubiera descendido por los corredores del cielo y hubiera descendido a nuestro gran y hermoso templo que tenemos construido aquí en alguna parte. Igual que otra gente por aquí cree que él vendrá a algún templo. Y él hubiera descendido aquí, y él hubiera llegado aquí, y los ángeles hubieran estado batiendo sus alas y todo. Ellos hubieran estado diciendo, este es el Mesías, este es el Mesías, este es el Mesías, así es como sería. Puedo oír a Felipe decir, espera un momento, tú no eres escritural en eso, quédate con la palabra. ¿Qué nos dijo Moisés que el Mesías sería? El Señor vuestro Dios levantará un profeta. ¿Recuerdas tú aquel anciano que acostumbraba a estar allá llamado Pedro Simón? ¿Sí? ¿O aquel anciano que no tenía educación? Sí, yo lo recuerdo, sí, yo lo recuerdo. Tú le compraste pescado y él no podía firmar tu recibo. Sí, bueno, yo lo recuerdo, sí. Pues cuando él se acercó, ¿conociste a su padre? Pues seguro que sí, ciertamente. Yo conocí a su padre muy bien. Él era un verdadero fariseo, sí, un verdadero erudito, sí. Bueno, cuando Simón llegó delante de él le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. Ah, ahora sí creo que te has ido a un extremo. Déjame ir a ver. Él no podrá adivinar mis pensamientos. Yo iré a darme cuenta. 94. Se acerca allí a la presencia de Jesús. Y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿tú le dijiste que ibas a ir por mí? Dijo, no. Él dijo, Rabí, que significa señor o maestro, ¿cuándo me vistes alguna vez? Yo acabo de venir a esta reunión esta noche. ¿Cuándo me has visto alguna vez? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Qué ojos! Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 95. Pero allí estaban esos hermanos de esas grandes denominaciones parados allí. Ellos dijeron, ¿saben qué? Él hace eso por medio de Belcebú. ¿Ven? Ellos le tenían que dar una respuesta a su congregación. Ellos tenían credenciales terrenales. Él tenía las celestiales, ¿ven? Porque Moisés había dicho, él será un profeta. Y allí estaba él, probando que él era un profeta. Eso es correcto. Él estaba vindicado. Su comisión estaba vindicada. Amén. Así que él dijo, miren, yo sé que este individuo sí hace eso, pero él tenía que darle una respuesta a su congregación. Dijo, por Belcebú, él hace esto. Él echa fuera demonios. Jesús volteó, percibiendo sus pensamientos. Él dijo, tú dices eso contra mí, el Hijo del Hombre, y yo te perdono por eso. Miren, ellos no dijeron eso en voz alta. La Biblia dice, ellos lo pensaron en sus corazones y él percibió sus pensamientos. Amén. Mantengan lo correcto. Sí, Señor, dijo, ellos los percibió en sus corazones. ¿Ven? Él percibió sus corazones, sus pensamientos. Dijo, miren, si ustedes dicen eso contra mí, el Hijo del Hombre, yo los perdono. Pero algún día, muy en lo futuro del mundo gentil, ¿ven?
El Espíritu Santo vendrá después que yo me haya ido, y Él hará la misma cosa. Y hablar una palabra en contra de Él jamás será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. 96. Antes que Él dejara la tierra, dijo esto. Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero hacer este comentario y terminar. Como fue en los días de Lot, allá en Sodoma. Veamos cómo era. Él se refirió primero a los días de Noé. Él dijo lo que ellos estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero cuando él habló de Sodoma, 97, miren lo que él hizo en Sodoma. En Sodoma, él se refirió con eso a esta edad. Miren, recuerden que los sodomitas eran gentiles, ¿ven? Fíjense bien. Y un día, ahí llegaron tres hombres a donde Abraham. Siempre hay tres clases de gentes. Esas son incrédulos, manufacturados y creyentes. Todavía los tenemos hoy día. Eso es correcto. Incrédulos, manufacturados y creyentes. Sodomitas, lotitas y abrahamitas. Abraham tenía la promesa. Él era el elegido. El grupo llamado a salir fuera, que él mismo se había separado, igual que la verdadera iglesia del Dios viviente se ha separado de las cosas del mundo, porque él estaba confiando en la promesa de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. La lectura. Continuamos la confirmación de la comisión. Mensaje predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Continuamos la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 98 al 107. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 98. ¿A dónde fueron los ángeles primero? A Abraham. ¿Qué sucedió? Dos de ellos fueron a Sodoma, los modernos Billy Graham. Fueron allá a Sodoma, predicaron el evangelio. No hubo muchos milagros, sino solo los cegó. Predicar la palabra los ciega. Así que ellos no hicieron muchos milagros, sino que ellos estaban clamando, salid de ella. 99. Pero hubo uno que le habló a Abraham. Ustedes saben, Abraham tuvo un sentir extraño. Ustedes saben, había algo con respecto a esa persona que era un poquito diferente, y así que él observó un ratito. Ustedes saben, y él le dijo a Sara, dijo, mira, quédate en la tienda. Por supuesto, miren a aquellos días cuando venía un extranjero. Las mujeres no actuaban como lo hacen hoy día. Ellas tienen que salir corriendo y asomarse y tomar el lugar de su esposo. Y tú no puedes vender eso, Juan, a menos que yo te diga que lo hagas. ¿Ven? Las mujeres tenían más decencia en aquellos días. Ellas se quedaban adentro de la casa. ¿Ven ustedes? Así que ellos llegaron allí y Sara se quedó dentro de la tienda. Entonces él entró y dijo, Sara, amasa un poco de harina rapidito. Sácale todos los terrones. Haz panes cocidos debajo del rescoldo. Fue y tomó un becerro y lo mató. Y fue y les dijo a ellos, aderécenlo ahora y que esté preparado. Él salió allí y tomó el espantamoscas y empezó a espantar las moscas y lavó los pies de ellos. Él sabía que había una cosita ardiendo en su corazón. Uno lo puede saber. Ustedes saben. Él dijo, ahí está la comisión, creo yo. Mira, la única cosa que es que si yo puedo ver que esa comisión sea confirmada, yo creo que ellos la tienen. 101. Él dijo, tú sabes, tú pasaste por aquí para verme. Esa es la razón que tú pasaste por aquí. Eso era correcto, ¿ven? Siéntense debajo del encino por un ratito y descansen. Entonces él lavó los pies de ellos mientras aquellos preparaban las cosas. Ellos se sentaron y comieron. Y ese era Dios, el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que lo era. Miren allí y vean si no dice S-E-N-O-R en mayúscula, Elohim, eso es correcto. Como alguien dijo,
Muchas veces lo he dicho, dijo, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, sí era Dios. La Biblia dice que lo era. Usted dijo, Dios es ese cuerpo comiendo carne. Claro que sí lo era. La Biblia así lo dice. Usted no comprende cuán grande él es. Eso es correcto. Yo estoy contento que él puede hacer eso. 102. Bueno, la única cosa, ustedes saben, nosotros estamos compuestos de 16 elementos: petróleo, luz cósmica, calcio, potasio y unas cuantas cosas como esas. Bueno, él simplemente se agachó y tomó un puñado de ellos e hizo fiu. Entra aquí, Gabriel. ¿Ven? El ángel. Tomó otro puñado e hizo fiu. Dijo, entra en ese, Miguel. Hizo fiu. Y él mismo entró en él. Estoy muy contento por eso. ¿Ven? Fue caminando. Dijo, yo voy allá. Ese es nuestro Dios. Un día de estos, todos estos elementos van a desaparecer. Pero él va a decir, William Branham, yo diré, heme aquí, Señor. Él es grande, sí, 103. Dijo, yo tengo que presentarme ante mi siervo allá. Y quiero ser un hombre como él. Entonces fue caminando hacia allá. Se sentó allí, con polvo en su ropa. Se sentó y comió. Se sentó. Él continuaba mirando hacia Sodoma. Ustedes saben. Abraham sabía que algo estaba sucediendo, porque ese era un lugar perverso. Ustedes saben. Así que él continuaba pensando acerca de eso. De esa manera, él dijo, miren, recuerden que su nombre había sido Abraham. Y el nombre de Sara había sido Sarai, Sarai. Y unos días antes de eso, Dios se había encontrado con él en una visión y le cambió el nombre a Abraham. Y el nombre de ella a Sara. Sara, Sara, princesa. Abraham, padre de naciones. Entonces él dijo, Abraham, Abraham, dijo. Oh, yo sé que estaba en lo correcto. Hay algo acerca de ese hombre que es diferente. Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara, Sara? ¿Dónde está tu esposa, Sara? Él supo en ese momento, oh, él dijo, ella está en la tienda. Y la Biblia dice que estaba detrás de él, en la tienda, detrás de él. Él dijo, Abraham, yo, pronombre personal. El mismo que le había lavado a él. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida de Sara, ¿ven? Y tú vas a tener ese bebé por el cual has esperado. Tú ya tienes 100 años de edad y ella tiene 90, pero yo te voy a dar este bebé que te prometí, porque tú has sido fiel esperando. Y Sara en la tienda, ella dijo, ja, no lo dijo en voz alta. Ella se rió entre sí, dijo, yo, una mujer vieja, tener deleite otra vez, y siendo mi señor ya viejo, dijo, sencillamente no pudiera ser. Ese hombre, ¿de qué está él hablando? El ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué era? Él partió hacia Sodoma, inmediatamente después de la visitación de ese ángel. Esa última señal que fue dada, Sodoma fue quemada. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. 106. Dios ha lidiado con su iglesia todo el trayecto por medio de señales y maravillas, pero la última cosa iba a ser Dios siendo manifestado en la carne de su iglesia, como él tuvo en carne humana en aquel entonces, y mostraría esa misma señal, que el Mesías mismo ya se había presentado entre el pueblo. Un poco antes que el fuego caiga en el último día, una credencial para confirmar que la palabra que Jesús prometió es la verdad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, es tu palabra, la confirmación de una comisión. Esa es tu palabra, Padre. Nosotros simplemente podemos hablarla. Te ruego que la confirmes, Señor. Yo sé que yo te ruego que perdones mi nerviosismo y mi ignorancia, todo al respecto. Y quita eso de la mente de la gente, mi manera sencilla, entrecortada de tratar de traer un mensaje.
El Espíritu Santo me impresiona y yo no sé qué hacer sino simplemente expresarlo, Padre, estando aquí con hombres y mujeres que son peregrinos y extranjeros, cuando todo el mundo está temblando hoy día. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la confirmación de la comisión predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Vamos a continuar con la oración del profeta. Ellos dicen ahora que en unos cuantos días ellos van a enviar a un hombre alrededor del mundo en una órbita. Lo van a llevar alrededor del mundo, tratando de llevar a un hombre a la luna. Todo el mundo está tiritando y temblando. Las naciones pequeñas en todas partes tienen misiles que harían que un hoyo en la tierra de 150 pies de profundidad por 250 o 300 millas cuadradas, tres de ellas a la vez hundirían toda la tierra. El mundo entero está en una condición neurótica. Las iglesias se han apartado de la palabra. Hay toda clase de organizaciones y denominaciones que portan credenciales terrenales. Y si no uno pertenece a ellas, no puede asomar la cabeza en una de sus iglesias. Pero sin embargo, como fue allá en los tiempos de Noé, como fue por toda la trayectoria de la Biblia, tú todavía enviarías a tus profetas y siervos, Señor, con una comisión, con una confirmación respaldándola. Dios, yo estoy tan contento por eso, que tú lo prometiste. Y ahora, Señor, tú dijiste, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tú dijiste, como fue en los días de Noé, cuando ese grupito fue salvo por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre, los días de Lot. Cuando en el tiempo de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y mira, ¿cómo es que hoy día, Padre, nosotros vemos eso sucediendo? Mira, eso fue para el mundo pecaminoso que estaba haciendo eso. Y ahora mira los días de Lot. ¡Cuánta perversión, homosexuales! ¡Oh, cómo el mundo, todo el país, la mayoría de nuestro gobierno ha sido tragado con eso y en todas partes! ¡Oh, nosotros estamos comidos de gusanos, Señor, de demonios y del poder del enemigo! Todo el mundo está muerto de miedo. Y toda aún nuestra nación es como un muchachito que va cruzando un cementerio en la noche, silbando para que no le dé miedo. Sabemos que está a la puerta, a la iglesia, Señor. Tú le dijiste, levantad vuestras rodillas, levantad vuestros ojos cuando estas cosas comiencen a suceder, porque vuestra redención se está acercando. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre tu iglesia. Tú has llamado gente de toda nación, mexicana, blanca, anglo-sajona, negra, etíope, de todas las diferentes razas por todo el mundo, mientras que tus comisiones llenas del Espíritu Santo han estado pasando hambre, muriéndose de hambre. Muchos de ellos han sido matados, crucificados, se ha hecho burla de ellos y todo lo demás. Ellos han sido sin que ninguna iglesia grande los patrocine. Ellos salieron con la comisión de Dios. De estas señales seguirán a los que creen. Yo los he encontrado ya en los campos misioneros, Señor. Hemos tenido el gran poder de Dios para hablar lenguas, interpretar lenguas. Hemos tenido los bautismos del Espíritu Santo, las demostraciones del poder. Y ahora, Señor, así como tú tomaste a Abraham representando al elegido, al llamado a salir fuera. Tú llevaste a Abraham a través de ese desierto, separado. Tú le mostraste toda clase de señales. Pero la última señal fue cuando Dios mismo, Él mismo, se manifestó en carne. Jesús, tú dijiste cómo fue en aquel día. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. Ven, Señor, esta tu palabra, tan recta como la conozco. Yo lo creo, Señor. Hay otros aquí que la creen. Permite que suceda otra vez, Señor. Permite que suceda en Tempe como una confirmación del eminente acercamiento del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Nos fortalecería a todos nosotros, Señor. Fortalecería a estos hermanos. Fortalecería a tus ministros en todas partes. Fortalecería al laico. Nos haría felices a todos nosotros. Concédelo, Padre. Mira hasta dónde puedo llegar es hablar a tu palabra. Ahora, Señor, se requiere de ti para que hagas esa confirmación.
Yo no puedo. Pero si es una comisión, yo he predicado la verdad. Yo creo, Padre Celestial, que tú la confirmarás con las señales que tú prometiste que estarían en este día. Concédelo ahora. Me encomiendo a ti con esta iglesia, con la palabra. Ahora, Padre, esperaremos en ti. Si tan solo tú nos muestras que estás en nuestros medios, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Esa es tu promesa. Y Padre, ¿cómo fortalecería a algunos de mis hermanos aquí? ¿Cómo fortalecería a la iglesia? Ese algo que no es mítico, ese algo que ustedes han dicho, sí, yo he oído esto ser predicado todo el tiempo, pero Padre, permíteles ver que tú eres un Dios que cumplas tu palabra. Ahora se requerirá más que yo. Padre, se requerirá de que de toda esta iglesia unánima, se requerirá una verdadera fe para hacerlo, pero te pido, Padre, que tú lo concedas para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 113. Ahora, amigos, una línea de oración. Oh, lo siento. El hermano O. Demel dice, siga adelante, está bien. Disculpen mis maneras emocionales y entrecortadas en el púlpito. Yo les pido que las disculpen, pero acabo de estudiar el concilio preniceno y tomé las dos Babilonias por Islop y la iglesia peregrina de Broadbent, el concilio preniceno, el concilio niceno y el concilio posniceno. Los padres de Nicea, viendo cómo el espíritu los movía. Ellos ni siquiera tenían un altar en su iglesia. Ellos no tenían nada como el crucifijo. Los católicos romanos siguieron con dogma con el crucifijo, pero la verdadera ortodoxa se mantuvo limpia. Tenía edificios pequeños, sin nada, sino solo losas. Y ellos, algún hombre piadoso explicaba la palabra de Dios y el poder de Dios caía. Ellos solo levantaban sus manos y alababan a Dios. Ellos hablaban en lenguas y señales y maravillas le seguían. Sí, Señor. 114. Policarpo, Ignacio, Martín, Ireneo, Colombo, oh hermanos, Justino y muchos más de los verdaderamente piadosos que no toleraban a esa otra iglesia para nada en lo absoluto, no toleraban el aspecto romano de ella. Ellos permanecieron católicos, nosotros también somos católicos, católicos apostólicos. Ahora, católico significa universal. Pero la Iglesia Católica Romana introdujo el crucifijo y los dogmas y lo demás de esa manera y dijo, la Biblia no, ellos, Dios está en su iglesia, Dios está en su palabra. La Biblia dice, si alguno quitare o añadiere algo a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Nosotros creemos únicamente lo que Dios dijo y eso es todo. Miren, así que todavía creemos ese mensaje. 115. Ahora. Hay gente enferma aquí esta noche. Yo les he predicado a ustedes que Dios confirma su comisión. Eso es correcto. Dios vigila su palabra para confirmarla. La única cosa que Él está tratando de hacer es encontrar un corazón en el cual Él pueda entrar. Ahora, no piensen que se van a extralimitar. No pudieron imaginarse a un pececito a media pulgada de largo allá en medio del océano diciendo, vale más que beba escasamente de esta agua. Porque se me pudiera acabar? Seguramente que no. Bueno, ustedes nunca podrían agotar el poder de Dios y la bondad de Dios. Seguramente que no podrían, así que solamente ríndanse. Párrafo 116. Usted dice, bueno, yo recibí el Espíritu Santo. Oh, sencillamente, sencillamente ahí. Todos los cielos están llenos de ello. Ven, Dios está tratando como si fuera todo, si todos los cielos fueran un enorme tubo vertical y ustedes tuvieran una pequeña grieta. Él está tratando de, ¿cómo esa agua trataría de esforzarse para salir? De esa manera el Espíritu Santo está tratando de él mismo forzarse para entrar dentro de ustedes. De esa manera, tratando de hacerlos que le crean. Yo sé que esa es la verdad. Párrafo 117 por último. Miren, yo creo eso. Repartieron ellos. Repartió él las tarjetas de oración por las que oraré. Creo que sí, hermano, dice sí. Muy bien, ¿cómo? ¿Dónde está él? ¿Qué? Discúlpenme, de la 1 a la 50. Muy bien, no podemos llamarlas a la misma vez, así que llamemos quizás, bueno, está bien, solo permanezcan allí mientras pasan. Quizás esta pequeña fila se pueda mover hacia atrás.
para que ellos se puedan mover un poquito. Creo que allí hay un vaso de agua, así que tengan cuidado. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta ocasión el mensaje, la confirmación de la comisión, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 118 al 127. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 118. Llamemos la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que se pongan de pie. Número 1, ¿quién la tiene? La tarjeta de oración. La tarjeta de oración número 1 solo es una tarjeta de oración con un número en ella. Número 1, 2, 3, 4, de esa manera. Número 1, la tarjeta de oración. ¿Quién la tiene? De seguro algo anda mal. Dígalo en español. ¿Cómo se dice el número 1 en español? La gente dice uno y una. Una, una. ¿Quién la tiene? Número 1, ¿qué dijo? Muy bien, aquí. Número 2, ¿quién la tiene? Número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, párense aquí. Formaremos una línea. Ah, sí, está bien, muy bien. Eso está bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permítanles venir. Vengan dando la vuelta por este lado, por favor. Mire, si usted no puede levantarse, levante la mano. Nosotros nos aseguraremos que usted llegue aquí. Nos aseguraremos. Alguien lo cargará hasta aquí, ¿ve? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Permítanles venir de la 1 a la 20. Ahora, formen una fila aquí. Muy bien, eso es correcto. 119, miren. Si ustedes tienen sus tarjetas, vengan amigos. No, no, no se queden allí, porque ustedes les están quitando la oportunidad a alguien más. ¿Ven ustedes? No tengan miedo de venir. Si ustedes recibieron su tarjeta, vengan si ellos les dieron una tarjeta. Miren, mi hijo viene con esas tarjetas primero. Él se para aquí y las mezcla, 50 o 100, o cuantas sean que reparta. Pasa entre la gente repartiéndolas a cualquiera. Una persona pudiera recibir la número 1, la otra la número 10, la otra la 50 y la otra la 90. Así, de esa manera. Nosotros no sabemos dónde están. Todas ellas son esparcidas. Eso hace que mi hijo no sepa nada. Entonces mi hijo no sabe dónde yo voy a llamar esa noche porque, ¿ven? Yo mismo no sé. 120. Yo pudiera empezar. ¿Cuántos han estado antes en las reuniones y saben que yo simplemente escojo de cualquier parte? Eso está bien, ¿ven? Así que muchas veces la gente tiene miedo de subir aquí porque sus pecados son expuestos aquí. Miren, si ustedes han hecho algo mal y no quieren que sea expuesto, más vale que no venga. Eso es todo, porque él ciertamente lo expondrá. Ajá. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. Sí, señor, ciertamente es la verdad. Miren, si ustedes están condenados y en pecado, bueno, no vengan. Pero si no lo están, si ustedes están bajo la sangre, vengan. ¿Ven? Muy bien. Miren, muy bien. Bueno, empezaremos aquí y veamos hasta dónde podemos llegar. 121. Miren,
¿Cuántos aquí están enfermos y vinieron y no recibieron una tarjeta de oración o llegaron muy tarde o algo así? Levanten sus manos. En todas partes, por todo el edificio. Muy bien. No tienen una tarjeta de oración. Miren, hubo una mujercita que se abrió paso entre una multitud. Quizás no tenía una tarjeta de oración, pero ella tocó el borde de su manto. Eso lo logró. Muy bien. Tocó el borde de su manto y ella fue sanada. Miren, ustedes allá en la audiencia que creen con todo su corazón, ustedes que verdaderamente creen esto con todo su corazón, solo digan, Señor Jesús, yo sí creo esto con todo mi corazón y te voy a aceptar y creer que yo sé que el hermano Branham no me conoce ni sabe nada acerca de mí. Y si tú tan solo me permitieras tocar tu manto, 122, miren, la Biblia dice, miren, los ministros son testigos de esto. La Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es verdad. Los ministros dicen amén. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él lo es ahora mismo. Bueno, entonces, si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿cómo actuaría ese sumo sacerdote cuando fuere tocado? Si él es el mismo Jesús que estuvo allá en el pasado, entonces él actuará de la misma manera. Él no puede cambiar sus maneras, no puede. Si él dijo allá en el pasado, bueno, yo los salvé porque ellos creyeron en mí, pero hoy día yo los voy a salvar porque tienen mucho dinero. Él no puede hacer eso. Él tiene que permanecer siempre con su primera actitud. ¿Ven? Cuando Dios toma una decisión, es perfecta. Ya nunca puede ser cambiada. Dios nunca cambia su programa. ¿Ven? 123. Así que si Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y ustedes lo tocan con su fe, mire, Él no tiene manos en la tierra sino las mías y las de ustedes. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, la vid no lleva el fruto, ¿cierto? Los pámpanos llevan el fruto. Así que la vid solo energiza al pámpano. Pero vean ustedes, el pámpano, la vid no está hecha para, ¿ven? Él está en la gloria. Él es el Espíritu Santo. Miren, Él no lleva el fruto, sino que Él los energiza a ustedes y a mí, para que nos entendamos unos a otros por medio de voces. Él habla por medio de nosotros y hace su obra para confirmar la comisión la cual somos enviados a hacer. ¿Ahora lo entienden todos? Amén. 124. Ahora, ustedes oren y digan, Señor Jesús, yo voy a creer esto con todo mi corazón. Yo verdaderamente lo voy a creer con todo lo que está dentro de mí. Y yo creo que tú vas a sanarme. Y con todo mi corazón yo voy a tratar de tocar el borde de tu manto, confiando que tú me sanarás. Miren, crean eso para ustedes o para un ser querido. Miren, voy a pedirles algo con lo que, miren, ustedes saben que yo soy pentecostal. Yo creo en gritar, en alabar al Señor. Pero les voy a pedir que hagan esto. Miren. Cuando estén pasando, quiero que sean lo más reverentes que puedan. Miren, simplemente ríndanse ahora. Pongan a un lado todas sus dudas y digan, ahora, Señor, socórrame, socórreme. Dios lo hará si ustedes lo creen. Amén. 125. Ahora miren, aquí está parada una mujer. Yo nunca la había visto en mi vida. Mire el que esté controlando esto aquí, algunas veces yo no sé lo que estoy diciendo. Si me impresiona, es una visión.
Mire, si usted pueden oírme bien ahora, muy bien, ahora sean muy reverentes. Miren, aquí está parada una mujer. Miren, aquí está un cuadro bíblico muy hermoso. Nosotros somos desconocidos uno al otro. Yo no la conozco. Mire, usted pudiera conocerme solo por saber que yo soy el hermano Branham, pero yo no la conozco a usted por ningún medio. 126. Miren, este es un cuadro como el de San Juan 4. Jesús se encontró con una mujer que él nunca había conocido, ni ella nunca lo había conocido a él. Ella sabía que él era un judío, pero eso era todo lo que ella sabía. Y entonces Jesús le habló a esa mujer por un ratito. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo contacto con su espíritu, ¿ven? Le era necesario pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria, él se encontró con esa mujer. ¿Por qué? El Padre lo guió a Samaria. Ve a Samaria. Él no sabía qué hacer. Esa mujer llegó. Él pensó, quizás esto es lo que el Padre quiere, porque él dijo, después que él había sanado al hombre en el que era inválido, o mejor dicho, no inválido, sino que me imagino que pudiera haber tenido una enfermedad crónica. 127. En San Juan 5, el siguiente capítulo, creo que es, él pasó por el estanque de Betesda y allí estaba acostado un hombre que había estado inválido por muchos años. Tenía una enfermedad. Miren, él podía caminar, pero un ángel descendía y agitaba el estanque. Ustedes, hermanos, saben de lo que estoy hablando. Y entonces Jesús pasó y dijo, él dijo algo acerca de descender al estanque. Él dijo, no tengo quien me ayude. Alguien que está en mejor condición que yo, él desciende antes que yo al estanque, en otras palabras. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Él tomó su lecho y se fue a su casa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje, la confirmación de la comisión predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 128 al 137. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la confirmación de la comisión. Párrafo 128. Miren, Jesús no sanó a ningún otro de ellos, y allí había multitudes, miles. ¿Por qué no lo sanó él? Eso es un ejemplo para la congregación o para nosotros los ministros. Un Dios lleno de compasión. ¿Es correcto eso? Multitudes de lisiados, ciegos, cojos, paralíticos, toda clase de gente. ¿Dice la Biblia eso, hermanos? Los ministros dicen amén. Y él fue directamente a un solo hombre que tenía una enfermedad. Él no estaba ciego. Él podía caminar. Él pudiera haber tenido un problema de la próstata. Él pudiera haber tenido una tuberculosis progresiva. Eso no lo iba a matar. Él la había tenido por 28 años y no lo iba a matar. Y él se dirigió a ese hombre. ¿Por qué? Entonces, solo sanó a ese y se fue. 129. ¿Qué si él viniera a Tempe esta noche e hiciera eso? Ellos lo criticarían en el acto. ¿Es correcto eso, hermanos? Los ministros dicen amén. Ellos lo criticarían, pero recuerden que Jesús conocía al hombre y sabía que él había estado en esa condición todo ese tiempo. ¿Es eso lo que él dijo? Amén. Miren cuando los judíos encontraron a aquel hombre. Él les dijo quién lo había hecho. Ellos encontraron a Jesús y lo cuestionaron. ¿Piensan ustedes que ellos lo cuestionarían a él esta noche? Seguro. ¿Qué dijo él? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es correcto eso? Entonces, de acuerdo a su propia palabra, él no hacía nada hasta que Dios le mostraba en una visión lo que debía hacer. ¿Recuerdan a Elías en nuestro sermón esta noche? Por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Cualquier profeta del Señor únicamente se dirige a medida que el Señor lo guía. Ahora veamos el patrón de esto. Miren, Cristo es el Espíritu Santo que está aquí adentro ahora. Miren, yo creo que me sentí guiado a venir a Arizona. Jesús se sintió guiado.
le era necesario pasar por Samaria. Yo me sentí guiado a tener un servicio de sanidad en Tempe esta noche. Nunca he tenido uno aquí. No sé por qué. Bueno, la casualidad que usted es la primera persona aquí. Ahí lo tiene. San Juan 4. Exactamente otra vez. Yo no la conozco. Usted no me conoce. Yo no sé ni una sola cosa. Usted pudiera ser una pecadora. Usted pudiera ser una hipócrita. Usted pudiera estar en adulterio. Usted pudiera ser una santa piadosa. Usted pudiera estar enferma. Usted pudiera estar aquí por cualquier más, alguien más. Usted pudiera tener problemas económicos. Yo no sé lo que usted tiene. Yo no sé nada acerca de usted. Mire, eso es correcto. Yo no sé nada. Ahora, si yo soy un desconocido por causa de algún incrédulo que estuviera sentado aquí, levante su mano. Si lo soy. Sí, eso es verdad. ¿Ven? Ahora, si el Espíritu Santo, al hacer contacto con el espíritu de ella, miren, ambos estamos aquí parados, un hombre y una mujer, igual que aquellos lo estaban. Y Jesús le habló hasta que encontró lo que estaba mal en ella. ¿Es correcto eso? Miren, todos los que saben que eso es la verdad, digan amén. La congregación dice amén. 132. Él encontró cuál era su problema y le dijo cuál era su problema. Y ella dijo, Señor, tú debes ser profeta. ¿Ven? Ellos no habían tenido profetas como por 400 años. Ella dijo, tú debes ser profeta. Ahora nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, esta será la señal del Mesías. Él nos declarará todas las cosas. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Bueno, Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Miren, si esa fue la señal del Mesías en aquel entonces, y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, únicamente en la forma del Espíritu Santo, usando mi carne y mi espíritu mientras lo rindo a él, y me dice dónde está su problema, usted sabrá si es correcto o no, porque usted es un testigo de eso. Mire, si yo estuviera teniendo un servicio de sanidad y viniera aquí arriba y dijera, gloria a Dios, usted está enferma, hermana. Sí, yo tengo tuberculosis. Gloria a Dios. Voy a poner las manos sobre usted. Aleluya. Reciba su sanidad. Mire, muchos hermanos finos, como el hermano Oral Robel y otros, ellos son verdaderos hombres de Dios. Ese es el don de ellos. Ellos dicen, gloria a Dios. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? Sí. Yo creo que usted sanaría. Seguro. Yo creo eso. Sí, señor, yo lo creo. Si usted fuera a su pastor, si usted es cristiana, o con alguien así, yo creo que usted, que eso lo sanaría. 134. Pero mire, ¿qué si él viene y le dice algo que usted ha hecho? Mire, usted sabrá si eso es verdad o no. Y si él puede decirle a usted lo que ha sucedido, seguramente que usted pudiera creer si él le dijera lo que sucederá. ¿Es correcto eso? La hermana dice, correcto. Miren, ¿cuántos creen que eso sería un testigo? Si él lo hace, que él es Jesucristo, el Mesías, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La congregación dice a mí, miren, recuerden que no soy yo, no. Yo soy como este micrófono, un perfecto mudo. ¿Cómo lo sabría yo? Yo ya les he confesado a ustedes y a ella y a ambos, uno al otro, que nosotros no nos habíamos visto el uno al otro, así que se requerirá un poder de algún lugar. Mire, usted pudiera creer, como algunos de ellos creyeron y dijeron, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O usted pudiera decir, él es un demonio, un adivinador, alguna clase de espíritu malo. Entonces eso queda entre usted y Dios, ¿ve? Ahora mire, eso depende de usted, el juzgar eso, ¿ve? Solo depende de su actitud hacia ello. Pero para mí es Jesucristo, así es para mí, debido a su promesa. Y miren, si él hizo una promesa y me comisionó y me dio esas señales, y hace muchos años yo estuve aquí con ustedes y él me dio una señal en la que ustedes ponían su mano en la mía, ¿cuántos recuerdan eso? La congregación dice amén. Entonces yo les podía decir a ustedes, si yo me mantenía quieto por unos minutos, yo no tenía control, pero les decía que ustedes tenían un tumor o lo que fuera. Era perfecto. ¿Es correcto eso? Amén.
Y les dije que él me dijo que si yo era reverente y creía y me mantuviera libre, y eso se refería a no andar pidiendo dinero, y yo nunca he recogido una ofrenda en toda mi vida, ¿ven? Y todo. Y viniera fiel a él, entonces acontecería que yo le diría a la gente los mismísimos secretos del corazón. Era la segunda señal. Ellos no pueden negar eso, ¿ven? ¿Ven? ¿Recuerdan que yo profeticé eso? La congregación dice amén. Ahora se ha cumplido, ¿ven? Miren, ahora, solo sean reverentes ustedes, dicen. ¿Qué está usted esperando, hermano Branham? ¿Por él? Yo no conozco a esa mujer. Si él no me unge, yo no puedo hacerlo. Sencillamente eso es todo. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de ese ángel del Señor, ese fuego, esa columna ardiente? Ellos la tomaron. La tienen por todo el mundo ahora. Está en Washington, D.C., en el Salón de Arte Religioso. Es el único ser sobrenatural, tal vez probado científicamente. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje y finiquitando ya la confirmación de la comisión predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Hermana Erika, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 138 al 147. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar el mensaje a la confirmación de la comisión del año 62-01-22. Párrafo 138. Yo solo le voy a hablar a usted un momento para hacer un contacto. Sí, alabado sea el Señor. Ajá, aquí está él. Ajá, yo no les puedo decir cómo lo sé, pero yo sé que él está aquí en este momento. ¿Ven? Correcto. Está aquí mismo ahora, gracias al Señor. ¿Ven? Aquí está él ahora. Mire, usted tiene una enfermedad de la piel por la cual quiere que yo ore. Si eso es correcto, levante la mano ahora. ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, ustedes pudieran decir que yo adiviné eso. ¿Ven? Miren, fíjense bien y vean si lo adivinamos. ¿Ven? Sean muy reverentes. Ella parece ser una persona amable. Mire, ahorita yo no le pudiera decir a usted lo que le dije primero. Mire, solo un momento. Sí, una enfermedad de la piel. Usted la tiene. La ha tenido por algún tiempo. Se ha orado por usted, por ello. Luego usted tiene algo mal con su costado. Eso es correcto. Fue causado por un accidente automovilístico. Eso es así, dice el Señor. Ahora usted cree, ¿no es así? En el nombre del Señor Jesucristo, yo pido por su sanidad. Amén. Vaya creyendo. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer? Las luces del atardecer del Espíritu Santo. La congregación se regocija. 139. ¿Cómo está usted? Usted y yo somos desconocidos uno al otro. Es la primera vez que nos encontramos. Si yo la pudiera sanar, yo lo haría. Yo solo represento al sanador, como un embajador comisionado, orando por su confirmación. Pero si Dios me dice la razón por la cual usted está aquí, ¿creerá que yo soy su profeta o su siervo? ¿Lo creerá usted? En primer lugar, hay una sombra que la cubre a usted. Eso muestra que usted está sufriendo una condición nerviosa, una perturbación mental. Una condición nerviosa se pone peor en la tarde. A medida que el sol se empieza a ocultar, eso ocurre. ¿Eso es correcto? Luego, en segundo lugar, usted tiene un crecimiento del cual usted está preocupada. ¿Cree usted que Dios me puede decir dónde está ese crecimiento? Está en su pecho derecho. ¿Lo está? ¿Cree usted ahora? Mire, hay algo sobre mí que está diciendo eso, que sabe eso. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que es Dios? Entonces Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios la bendiga. Amén. La congregación se regocija.
Tengan fe, no duden. Solo creen con todo lo que está en ustedes. 140. El hombrecillo, allí con la corbata de rayas puesta, deje de preocuparse. Esa artritis la va a dejar a usted, si usted lo cree con todo su corazón. Solo estaba sentado allí, esperando eso. ¿No lo estaba esperando usted? Si usted no tiene una tarjeta de oración, usted no necesita una. Simplemente créalo. ¿Ven? Su fe tocó algo. Ustedes saben que ese hombre no me tocó a mí. Él está a 20 pies de mí. ¿Es correcto eso? Pero, ¿qué tocó él? Al sumo sacerdote. Yo miré aquí a esta mujer y había un hombre. Miré y había un hombre. Yo dije, no puede. Hay... Esa es una mujer. Miré y había un hombre. Yo observé que esa luz, la cual está suspendida aquí, fue y se posó sobre él. Yo lo vi a él tratando de levantarse de la cama. De esa manera, eso es. ¿Ven? Allí está él. Que él sea la evidencia. ¿Es así? Usted estaba sentado orando por eso. ¿Es correcto eso? Crea con todo su corazón ahora y usted sanará. 141. Así que si puedes creer, todo es posible. Solo tengan fe y miren, sean muy reverentes. Disculpe. Yo estaba observando la luz, moviéndose por todas partes, por todo el edificio. Yo la estaba observando, ¿ve? Ahora, yo quiero hablarle a usted por un momento. Me parece una buena persona. Nosotros somos desconocidos el uno al otro. La hermana dice, sí, señor. El señor conoce sus problemas. Él me conoce a mí. Él... La conoce usted, somos hombre y mujer, parados aquí encontrándonos por primera vez con el Espíritu. Usted sí es una cristiana y yo puedo sentir la vibración que estaba en su espíritu. Usted sabe, solo moviéndose. Y yo sé que usted no es una autopista en la fe. Usted es una cristiana, ¿ve usted? Así que entonces, eso es lo que quiero decir con autostopista es como alguien que va viajando de un lugar a otro. Usted sabe, por autostop. Usted ha nacido de nuevo, ¿ve? Usted es una verdadera cristiana. Amén. Yo puedo sentir su bienvenida, ¿ve usted? Y el Espíritu Santo aquí da la bienvenida a ese espíritu porque es un espíritu afín. ¿Ven? Nosotros somos hermanos. Usted no está aquí por usted mismo. No. Usted está parada por alguien más, sí. Un amigo de usted está sufriendo con un demonio de opresión, sí. ¿Cree usted eso? Yo lo creo. Ponga ese pañuelo en él y no lo dude. Lo pondré. Lo dejará. Dios la bendiga. Tenga fe en Dios. Solo crea con todo su corazón. 142. ¿Cómo está usted, señora? Nosotros somos desconocidos el uno al otro. Miren, alguien en algún lugar, Dios. ¿Dónde fue? En un lugar... En la audiencia, alguien, algo sucedió. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Branham? Bueno, yo sencillamente lo sé. ¿Ven? ¿Ven? Es como si uno le estuvieran arrancando la vida. ¿Ven ustedes? Algo sucedió. Alguien sanó en alguna parte. Yo no sé dónde fue, pero quizás él me lo muestre otra vez. 143. Nosotros somos desconocidos, señora. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. Usted está aquí por alguien, por algún propósito. Quizás por alguien más, quizás por un problema económico, doméstico, lo que sea. Dios puede decírmelo. ¿Lo creerá usted? Usted sabrá si es la verdad. Sigue apareciendo una persona joven aquí. Se sigue abriendo una visión de una persona joven. Mire, crea con todo su corazón y Dios se la concederá. ¿Ve? Si yo lo puedo decir a usted y usted sabe que yo no la conozco, entonces tendrá que provenir de algún poder sobrenatural. 144. ¿Recuerda mi sermón esta noche de lo que yo hablé? La hermana dice sí. Ahora mire, quizás si yo, como ese ángel que volvió su espalda, mire, ¿qué si yo vuelvo mi espalda así, hacia donde usted está? ¿Ve? Muy bien. Mire usted, solo dígale al Señor Jesús, oh Dios, ahí en su corazón, revélele al hermano Branham la razón por la que estoy aquí o algo acerca de mí y vea si él lo hace. Sí, puedo ver la mujer ahorita mismo. Ella está sufriendo de un problema intestinal. Eso es correcto. Son crecimientos en los intestinos. Es verdad. Señora Cata, ¿puede irse a casa?
ahora ser sana. Y usted lo cree con todo su corazón. Vaya creyendo por el camino. Créalo. 145. ¿Lo creen ustedes? Tenga fe. ¿Comprenden ustedes que el mismísimo Dios que escribió la Biblia se está moviendo aquí, en esta iglesia humilde esta noche, aquí en esta reunión? Mire, nosotros también somos desconocidos, Señor. Yo no lo conozco a usted, nunca lo había visto en mi vida. Somos desconocidos totalmente. Miren, esto me está debilitando, amigos. Es una... Aquella señora sentada allá atrás con estreñimiento, la segunda sentada contando de atrás, allí al lado de esa fila, era usted hace un rato la que estaba apareciendo aquí. Sí, usted cree que con todo su corazón, eso lo dejará. 146. ¿Qué de ese bebé con eso? ¿Una alergia? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Ahí lo tienen, gloria. El diablo perdió eso. Lo perdió. Dios lo bendiga, hermana, hermano. Tengan fe en Dios. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Eso dejará al bebé. No se les olvide. ¿Qué tocaron ellos? ¿Qué tocó esa señora para su bebé? Yo no conozco a esas personas. Nunca las había visto en mi vida. Si nosotros somos desconocidos, levanten sus manos allá. Amigos, allá donde ustedes están. La señora, levante su mano. Eso es correcto. Ella estaba allí orando por ese bebé y el espíritu continuaba moviéndose allí en alguna parte. Y yo vi allí donde estaba y vi al pequeño bebé con esa condición. Ahí está ella. El bebé sanará, hermana. No se preocupe. ¿Por qué? Hay mucha luz alrededor de allí ahora. Yo sé que Dios contestó. ¿Ven? Eso dejará al bebé. Yo sé que él va a estar bien. Sí. 147. Sencillamente está viniendo de todas partes de la audiencia ahora. Uno no lo puede distinguir. Sencillamente está por todas partes. Simplemente percíbalo. ¿No creen ustedes más ahora que lo creerían hace rato? La congregación dice amén. Seguro. ¿No ven ustedes qué es? Le puede suceder a cada uno de ustedes si tan solo lo creen. ¿Ven? Simplemente créanlo. Discúlpeme, señor. Yo no, usted sabe, yo no estoy fuera de sí, pero yo simplemente me pongo muy débil y yo solo. Jesús, una sola mujer tocó su manto y él dijo, yo he conocido que ha salido de poder de mí. Eso es fuerza. Y si fue así con él, el Hijo de Dios, ¿qué de mí un pecador salvo por gracias? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Concluyendo ahora sí con este glorioso mensaje, la confirmación de la comisión predicada este mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 22 de enero del año 1962. Párrafo 148 dice, miren, aquí está un hombre, lo que le suceda a este hombre, entonces creerán todos ustedes. La congregación dice amén. ¿Conoce alguien a este hombre? ¿Alguno de ustedes de por aquí conoce al hombre? Oh, sí, muy bien. Ahora ustedes lo conocen. Veamos si es correcto o no. El hombre me es totalmente desconocido. Yo nunca lo he visto a él en mi vida. Nosotros somos totalmente desconocidos del uno al otro. Pero si el Espíritu Santo me puede revelar la razón por la cual usted está aquí, o lo que usted quiere, o algo acerca de usted, de lo que usted sabe que yo no sé nada, entonces eso lo convencerá a usted que tendrá que ser el Espíritu Santo. Los convencerá a todos ustedes y sabrían que el mismo Espíritu Santo que está aquí en la plataforma está allá en la audiencia también en todos nosotros. 149. Su problema es un problema rectal, es un quiste. Hermano dice, sí, en el recto. Hay alguien más aquí orando por eso. Es su esposa ya en la audiencia. Eso es correcto. Ella sufre de dolores de cabeza persistentes todo el tiempo. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted tiene a un niño allá también. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con ese niño? Sí. ¿Es una condición sanguínea? Sí. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Sí. ¿Me creerá usted? Usted es un ministro. Sí. ¿Usted es reverendo señor Mann? Sí. Váyase a casa y sea sanado. Párrafo 150. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación se regocija. Usted simplemente den alabanza a Dios.
¿Cree usted, señora, con todo su corazón, sentada allí, cree usted, vaya y coma su cena, su problema del estómago lo dejará y usted estará bien. Su problema de espalda la dejó también, hermana, así que usted se puede ir caminando a lo largo del edificio y creer con todo su corazón que Dios la va a sanar. ¿Lo cree usted? La hermana dice, sí. Váyase, grite y diga, alabado sea el Señor. Muy bien, con todo su corazón. Párrafo 151. El nerviosismo es una cosa mala, pero Dios puede sanarlo. La hermana dice, sí, ¿cree usted que eso va, vaya regocijándose, diciendo, gracias Señor, Dios la sanará? Su estómago lo molesta a usted. Vaya y coma, Jesucristo le sana, tenga fe. Su espalda lo está molestando, ¿no es así? La persona dice, sí, váyase y crea, Jesucristo lo sana, tenga fe. Nerviosismo. ¿Cree que Dios lo sanará a usted? La persona dice, sí, váyase y sea sanada en el nombre de Jesús. ¿Ven lo que quiero decir? ¿No es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén y se regocija. Párrafo 152. Miren, Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es correcto eso? La congregación dice, sí. Miren, dijo Jesús esto, estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Cuántos creyentes están aquí? La congregación se regocija. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser sanados? Levanten sus manos. Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Ustedes son creyentes. Eso es correcto. Él cumple su palabra. ¿Lo creen ustedes? La congregación se regocija. Si ustedes lo creen, van a ver algo suceder que nunca vieron antes. Si ustedes lo creen. Párrafo 153. Ahora inclinen sus rostros. Pongan, no oren por ustedes mismos. Oren por la persona sobre la cual tienen sus manos puestas. Oren ahora, sinceramente, crean. Sinceramente, pongan sus manos sobre alguien y oren. Ahora yo voy a orar desde aquí. Padre Celestial, venimos en el nombre del Señor Jesús. Venimos porque tu palabra ha sido confirmada, la comisión ha sido confirmada. Jesucristo, el Hijo de Dios, está en nuestra presencia en la forma del Espíritu Santo. Oh Dios, estos son tu pueblo. Ellos están sufriendo. Satanás los ha atado. Ellos saben que tú estás aquí. La confirmación de tu presencia está aquí. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Satanás. Tú has perdido la batalla. Sal de ellos, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que dejes esta audiencia y salgas de esta gente para que queden libres en el nombre de Jesucristo. Si ustedes lo creen, pónganse de pie y den alabanza a Dios. Esa es la idea. Eso es. Levanten sus manos y denle alabanza a Él. La confirmó. Confiesen y crean que su sanidad ha sucedido. La congregación continúa orando y regocijando. Amén, amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje la confirmación de la comisión predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1962. Que debe permanecer en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje abandonándolo todo. Párrafo 1. Pueden sentarse. Quiero darles las buenas tardes a todos y estoy muy contento de estar aquí en esta noche. Considero un gran privilegio el estar en esta hermosa iglesia para adorar al Señor. Durante mucho tiempo
Hemos deseado venir para tener compañerismo con el pueblo y gozamos con las bendiciones y esperamos ser de bendición para ustedes. Está comenzando la semana y sabemos que se avecinan algunas convenciones, empezando el jueves. Esta tarde supe por el hermano Williams que habrá una gran sorpresa para el jueves en la noche. El hermano Oral Robert nos hablará el miércoles en la noche y seguro será una buena sorpresa para nosotros, ya que el hermano Oral es un tremendo predicador. Para mí será muy bueno verle de nuevo y estrechar su mano. Párrafo 2. Anoche estuvimos aquí en Tempe, en las Asambleas de Dios. Creo que fue allí y ciertamente pasamos un momento maravilloso en ese lugar. Hemos estado gozándonos en cada iglesia que hemos estado visitando en el área de Phoenix y acá en Tempe. Apreciamos tanto eso que es muy difícil expresarlo. Rara vez tengo la oportunidad de hacerlo. Solo voy una noche a cada iglesia y le hablo al pueblo y a los hermanos ministros, lo que me da poca oportunidad de expresar mi agradecimiento a esta gente, a las diferentes denominaciones y grupos que me respaldan en el campo, en el extranjero y en todas partes. Así que de esta forma puedo expresar cómo me siento agradecido con ellos. Párrafo 3. Hemos visitado a los independientes. Creo que a la Iglesia de Dios, las asambleas y los demás. En el extranjero, a la cuadrangular, la Iglesia de Dios, las asambleas de Dios, los del nombre de Jesús y otros. Todos ellos parecen uno solo cuando nos reunimos en el campo de batalla. Ustedes saben que aquí en casa pueden haber ideas de las que discrepamos, pero no hay diferencia cuando llegamos al campo de batalla. Yo fui criado en una familia grande. Habían 10 niños y nos íbamos al patio trasero y peleábamos unos con otros. Mi hermano, 9 niños y una niña, y sí que peleábamos, pero era mejor que ningún otro se le acercara a uno de nosotros en el patio del frente, porque si lo hacía, salían branjas de todas partes. Así creo yo que pasa con los hijos de Dios, la iglesia. Párrafo 4. Hace algunos años estaba en Houston y teníamos una tremenda reunión. Había varios respaldándome, el hermano Raymond Richey, las asambleas de Dios, los del nombre de Jesús y otros. Teníamos una gran reunión y estábamos en el Music Hall y supongo que habían como 8,000 personas. Había allí un ministro bautista que quería retarme a un debate sobre la Biblia y decía que la sanidad divina no era correcta. Ya he pasado mucho por eso. ¿Por qué perder la noche con un incrédulo cuando hay miles sentados allí esperando que se ore por ellos? ¿Entienden? Entonces, él publicó en el periódico que yo tenía miedo de hacerlo. Y el hermano Bosworth, como de unos 80 años de edad, dijo, oh, déjame hacerlo a mí. Entonces me acordé de Caleb. Usted sabe, déjame tomar esa montaña. Josué 14:12. Párrafo 5. Así que le dije, hermano Bosworth, no quiero que usted discuta. Cristo no quiere que nosotros los cristianos discutamos con los demás. Si el hombre es un incrédulo, pues es un incrédulo y eso es todo. No se puede hacer nada. Él entonces me dijo, bueno, es que si lo dejamos después que ha publicado eso en el periódico, dirán que somos un montón de que no sabemos de qué estamos hablando y es una emoción. Deseo que usted me dé la oportunidad. Lo miré parado allí. Tenía como 80 años y tan confiado en esa escritura. Le dije, bueno, hermano Bosworth, si me da la mano y me promete que no discutirá, dijo, oh, yo no discutiré. Y bajó las escaleras para hablar con el reportero. Y ustedes saben cómo los periódicos pueden, ustedes saben cómo los pellejos eclesiásticos van a volar. Párrafo 6.
Conseguimos el estadio, el terreno del rodeo, y esa noche había como 30.000 personas. La gente vino en aviones y en trenes, pues estaban tomando del pozo donde había para todos. Estaban todos juntos y yo recibí una gran bendición allí. Cuando llegó el momento de la verdad, teníamos una cosa en común. Todos creíamos en el Espíritu Santo y en sanidad divina. Así que todos vinieron a poner su parte. Sabemos lo que sucedió esa noche y cómo el Espíritu Santo se encargó de la situación. El ángel del Señor descendió y tomaron una foto que fue hasta Washington, D.C. para confirmación. Después de eso fue llevado a pruebas y otras cosas en George J. Lace, jefe del FBI. Él firmó el documento. Él es el jefe de huellas y documentos del FBI. 7. Eso fue un ser sobrenatural plenamente y la luz pegó en el ente. No fue psicología. Él dijo, algunas veces dije que sus reuniones eran psicología y pensaba que usted estaba leyendo la mente de las personas. Pero el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología, señor Branham. Eso indudablemente pegó en el ente. Aquí está. Así que ha sido fotografiado antes y varias veces después de eso. Estoy muy agradecido de saber que muchas personas aquí han visto esa fotografía, ¿cierto? Supongo que muchos de ustedes la tienen. Me contenta el saber que, aun cuando ya se ha hablado del movimiento pentecostal en este último tiempo, al ver la historia bíblica. 8. En los últimos 2 años he estudiado la historia de la iglesia desde la muerte de Juan, el último apóstol. Al abandonar la isla de Patmos, fue y terminó los libros, los arregló. Fue enviado allá porque estaba tomando los escritos de los apóstoles y haciendo una Biblia con ellos. Por eso fue que lo llevaron a la isla de Patmos, después de hervirlo en grasa por un día y una noche. Él recopiló todos los libros y además de eso, Dios le dio el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Amén. Párrafo 9. Allí comencé con su historia y seguí con uno de sus seguidores, Policarpo, Ignacio, y muchos otros pasando por Martín, Ireneo y Colombo, hasta las edades del oscurantismo, de allí a la edad luterana y a Wesley. Y me he dado cuenta que desde los días de los apóstoles, con todas aquellas grandes obras del Espíritu Santo, ninguno de ellos sobrepasó a estos últimos movimientos del Señor en estos últimos días. Amigos, no nos hemos dado cuenta que estas cosas que están sucediendo ahora son una prueba de Dios, como esa fotografía de Cristo que tenemos con nosotros. Porque en aquellos días, ellos no tenían el equipo suficiente para hacerlo. El hombre trata de conseguir algo para apartarse de Dios, pero Dios toma ese logro del hombre y se vindica a sí mismo por medio de él. Nunca podrá adelantársele a Dios, porque él es omnipotente, omnipresente e infinito, y no hay forma de apartarse de eso. Amén. Lo mejor que yo sé hacer es permanecer humilde y servirle a él. Párrafo 10. Me da pena, pero creo que no conozco el nombre del pastor de la iglesia, hermano Griffith. Me contenta mucho conocerlo, hermano, y disponer del tiempo para venir acá y tener compañerismo con usted. Nos gusta siempre dirigirnos así a aquellos que están peregrinando, porque somos peregrinos y extranjeros aquí y confesamos que este no es nuestro hogar. Somos simiente de Abraham, que estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es un lugar hermoso y no creo que haya algo parecido que yo haya visto jamás. He viajado a casi todas las naciones del mundo y en Europa, Italia, Asia o el Oriente. No he visto algo que pueda compararse con Phoenix, Arizona. Eso está bien.
Es el lugar más hermoso que haya visto jamás, pero parecerá un callejón al lado de lo que veremos en el gran milenio. Este no es nuestro hogar. Estamos aquí peregrinando y venimos a tener compañerismo juntos. Para mí es una bendición estar aquí y ver a la Iglesia de Dios prosperando con un nuevo edificio y otras cosas. Que Dios siempre les bendiga y seanle fieles a Cristo. Permanezcan fieles al pastor y a todos, y todos trabajen unidos, mano a mano, porque yo creo que la venida del Señor será pronto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Díaz, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje Abandonándolo Todo. Párrafo 11. Ahora, antes de tomar la palabra, acerquémonos al autor en oración, mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Antes de orar con sus rostros y corazones inclinados, si hay alguna petición de oración y desea hacerla conocer levantando su mano, si en su corazón tiene necesidad de algo, diga: Señor Jesús, recuérdame. El Señor ve cada mano. Estoy seguro de eso. 12. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos de poder llamarte Padre, el gran creador de los cielos y de la tierra, el gran Elohim, el Shaddai, el dador de fuerzas, el consolador y el todo suficiente, por tu amado Hijo que nos dijo que Él iría a ti y que todo lo que pidiéramos lo hiciéramos en su nombre y Él se encargaría de que fuera concedido. Padre, creemos que eso tiene ciertas condiciones. Si pidiéramos algo malo, no tendríamos fe para creer que nos sería concedido. Pero si en esta noche examinamos nuestros corazones y no estamos pidiendo nada malo, sino lo bueno, y eso es que tú perdones nuestros pecados e iniquidades, Señor. Ciertamente eso es lo primero, y no queremos entrar en tu presencia con pecados sobre nosotros. Sabiendo que cada día nos acechan problemas y otras cosas que ni siquiera nos pasan por la mente al meditar en un Dios santo, para quien aún los ángeles son inmundos a su vista. Sabemos, Señor, que no tenemos oportunidad a menos que pasemos por la sangre de Jesucristo para ser hijos de Dios. Nuestros errores son pasados por alto cuando los confesamos. Padre, te pido en esta noche que bendigas a esta congregación que ha levantado sus manos. Tú sabes qué hay detrás de esas manos, el pensamiento, el deseo, el motivo y el objetivo al levantarlas. Te ruego que concedas a cada uno su petición. Padre, te pedimos ahora por esta iglesia y nos contenta mucho que este lugar. Leíamos que en las edades primitivas los cristianos eran tan odiados que no podían tener una iglesia y eran tan pobres que no podían construir una. Al tener la oportunidad y al ver hoy las grandes estructuras que aquí se han levantado, bien limpias, donde la gente puede ir y adorar a Dios. Estamos agradecidos por eso, por el sacrificio de la gente con sus diezmos y ofrendas, de las construcciones con que se han construido esta casa para el Señor. Padre Dios, te pido que bendigas a su pastor, sus diáconos, sus síndicos y a cada miembro que se congrega aquí. Permite que pueda crecer y crecer y que de esta iglesia salga un avivamiento a la antigua, que recorra este valle de un lado a otro, que de esta iglesia salgan señales, maravillas y sanidad y salvación, que sea un faro para toda la nación. Concédelo, Señor, que de este lugar salgan buenos predicadores, hombres jóvenes que tengan el llamado de Dios en sus vidas para salir a los campos misioneros, a donde sean llamados. Concédelo, Señor, en esta noche mientras estamos reunidos, que el Espíritu Santo venga, entre a la palabra y plante la simiente en cada corazón que esté aquí y que podamos nosotros regarla con fe día y noche, hasta que se convierta en un gran árbol para la gloria de Dios. Sana a toda persona enferma, Señor, que esté aquí en esta noche. Salva a los perdidos.
Trae de vuelta a todos los descarriados, renueva y vuelve a llenar a aquellos que han estado llenos antes. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 16. Como de costumbre, estoy un poco atrasado. Era más lejos de lo que yo esperaba y mañana en la noche. Creo que ya lo han anunciado. Si usted tiene culto en su iglesia mañana en la noche, no venga. Pero si tiene servicio, nos alegraría tenerle por aquí. Nos gusta siempre que la gente permanezca en su puesto del deber sin importar lo que pase. Cuando la iglesia se abra, cada soldado debe estar en su posición y lugar. 17. Leíamos acá de visita y gozándonos justo antes de la convención de los hombres de negocio. Y como ya he anunciado, el hermano Robert estará aquí para abrir el servicio del jueves en la noche. Nos alegrará mucho ver al hermano Robert, creo que quizás el viernes. El hermano Belmer Garner va a estar por aquí y no sé si va a hablar esa noche. Creo que ya está arreglando para que yo esté en el desayuno el sábado en la mañana. Y si es la voluntad de Dios que hable el sábado en la mañana, quiero tomar el texto, el hombre más vil que conozco. El domingo en la tarde hablaré de nuevo. 18. Hasta donde sé, el sábado en la mañana y el domingo en la tarde no hay servicios. Antes de comenzar, olvidé que no creo que Billy dijo que había repartido el resto de las tarjetas de oración. ¿Es cierto eso? ¿Repartieron tarjetas de oración para esta noche? Bueno, él repartió parte de las tarjetas en la otra iglesia anoche, ya que he estado reteniendo a la gente por largo tiempo. Predico muy largo, 6 u 8 horas o algo así. Esta noche no tengo la intención de predicar más de la mitad de eso. Así que pensé que si repartíamos tarjetas de oración, podríamos regresar a casa para la medianoche. No sé mucho, pero me toma mucho tiempo decir lo que sé. Así que me gusta decir muy bien lo que sé y me tomo mi tiempo con eso. Ustedes saben, eso es bueno. Solo estaba bromeando con eso. Pero intentaré que salgamos en 45 minutos para pasar la línea de oración. Tengo una escritura en esta noche que quiero leer y tomar un texto. Ruego que Dios lo bendiga. Y si ustedes quieren leerla, cuando lleguen a casa, está en Marcos capítulo 10 y verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido de allí, abandonándolo todo. En unos momentos oraremos por los enfermos. Y ustedes que están familiarizados con el capítulo 10 de Marcos saben que Jesús previamente había estado hablando sobre el divorcio. 20. También había sucedido algo sobresaliente. Un joven rico había venido corriendo a él y le había dicho, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Él le dijo, guarda los mandamientos. El joven le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi no se da. ¿Qué mandamientos? Le dijo, ¿cuáles eran? Y él le dijo, los he guardado. Entonces Jesús le dijo, pero te falta una cosa, si quieres tener la vida eterna, sé perfecto. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Marcos 10, 17. Por unos momentos, antes de entrar en el texto, vamos a seguir a ese joven para tener una base. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Díaz. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Abandonándolo Todo, del año 62-01-23, párrafo 21. Fíjese que a ese joven se le pidió que abandonara todo, pero se negó a hacerlo. Algunas veces, si aplicamos de la prosperidad, la riqueza, el éxito y otras cosas, pero este joven era un hombre exitoso y todavía no tenía la vida eterna. Así que en algunas ocasiones, el éxito no significa que Dios está bendiciendo, pero vamos a seguirlo.
Aquí lo hallamos en plena juventud y quizás era un joven buen mozo y bien vestido. Dice la Biblia que Jesús lo amó, entonces debió haber sido bueno, agradable y con una mente abierta. Debía haber sido muy bueno para haberse ganado la admiración del Señor Jesús, porque cuando Jesús lo miró, lo amó, debió haber tenido una expresión bondadosa. Era un caballero limpio, un muchacho recto. Se acercó a Jesús creyendo que quizás en su sinceridad le dijo: me gustaría saber qué debo hacer para tener la vida eterna. 22. Cuando tuvo que marcharse con lo que debía hacer para tener vida eterna, entonces se presentó la interrogante. ¿Puedo hacerlo? Esa misma pregunta está delante de cada uno de nosotros. Realmente Jesús le pidió que lo abandonara todo, que tomara su cruz y lo siguiera, y ya conocemos el relato. Se fue triste porque tenía grandes riquezas. Entonces Jesús dijo: cuán difícil era para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Era como que si un camello pasara por el ojo de una aguja. Pero también dijo que lo que era imposible para el hombre no era imposible para Dios. Marcos 10, 27, 23. Digamos a este joven, la próxima vez que lo encontramos en la Biblia, tan pronto rechazó la oportunidad de seguir a Jesús cuando se le presentó. Fíjese, queremos aferrarnos a todo lo que podamos y seguir a Jesús. Pero algunas veces Jesús quiere que nos soltemos de todo para que podamos poner ambas manos sobre Él. Otra vez creemos que porque estamos agarrados. 24. Eso me hace recordar algo que siempre le cuento a mis pequeñas hijas. Ya no son tan pequeñas, son unas jóvenes de buena talla. Pero cuando eran pequeñas, una de ellas es Rebeca, que es la mayor, y la otra es Sara, la menor. Rebeca tiene ojos azules y Sara los tiene marrones, pero ambas son hijas de papá. Ellas esperaban despertar para verme cuando llegara a casa. Siempre les gusta verme. Rebeca era un poco alta y delgada y Sara era pequeñita, 25. Una noche ellas esperaban que yo volviera a casa. Había estado fuera en unas reuniones y ellas sabían que volvería a casa. Pensaron que solo tendría que esperar un poquito porque querían verme cuando regresara. Pero debió haberles dado sueño y finalmente se acostaron en su dormitorio. Llegué tarde, estaba muy cansado y me fui a la cama. Después de unas semanas de reuniones me cansó tanto que no puedo dormir. Dormí unas o dos o tres horas. Me levanté, fui a la sala y me senté en una silla, muy temprano en la mañana. 26. Poco después Rebeca se despertó en su dormitorio y se dio cuenta que ya era de día. Miró por el pasillo y me vio sentada en la silla. Entonces salió de la cama tan rápido como pudo, con aquellas piernas largas y flacas. Eso alarmó a Sara y yo no sé si a sus hijos les sucede eso, pero los míos le compró algo al mayor y normalmente el segundo toma la que el mayor va dejando. Sara llevaba puestas las pijamas de Rebeca. El pie era muy grande para ella y salió de la cama y la parte de los pies le colgaba. Casi no podía alcanzar a Rebeca. Y 27. Rebeca llegó primero, saltó sobre mis piernas y me abrazó. Estaba sobre mi pierna derecha. Sus piernas largas llegaban hasta el piso. Así que estaba muy bien balanceada. Eso me hace recordar algunas de las primeras organizaciones que surgieron. Ustedes saben, habían estado aquí por mucho tiempo y tenían las piernas largas y bien balanceadas, pero aquí venía Sara, la iglesia pequeña y joven, que no había estado mucho tiempo por acá. 28. Así que Rebeca me tenía abrazado, miró a su alrededor y dijo: Sara, mi hermana, quiero que sepas algo. Yo llegué primero y tengo a papá. No queda nada para ti. Ustedes saben, tratan de decirnos eso todo el tiempo. La pobre Sara bajó su cabeza y sacó su labio inferior. Ya se iba con lágrimas en aquellos grandes ojos marrones. Rebeca tenía su cabeza apoyada sobre mis hombros y me estaba abrazando. Alargué mi mano y alcancé a Sara. Le ofrecí la otra pierna. 29.
De allí venía ella, saltó sobre la piedra, pero no podía mantener el balance porque sus piernas no alcanzaban hasta el piso. Pero de todas formas estaba sobre la pierna tratando de mantenerse así, para evitar que se cayera. La abracé para sostenerla, la abracé muy cerca de mí y ella recostó su cabeza sobre mí. Luego se levantó, miró a Rebeca y le dijo, Rebeca, mi hermana, yo también quiero decirte algo. Quizás tú tengas a papi, pero quiero que sepas que papi me tiene a mí. Así es que nosotros queremos. Queremos que él nos tenga a nosotros. Por lo tanto, debemos andar por fe y creerle. Eso es todo. Solo confíe. No podemos explicarlo y no hay forma de hacerlo. Solo lo creemos y lo recibimos así. 30. Este joven rico no se rindió a Cristo, sino que se fue y más tarde encontramos que había prosperado mucho, al punto que sus graneros estaban llenos y dijo, alma descansa. Había prosperado en todo y ya no tenía necesidad de nada. Pero sucedió algo. Cuando lo vemos de nuevo, estaba levantando sus ojos en el infierno y veía al mendigo en el seno de Abraham y eso fue porque no estuvo dispuesto a abandonarlo todo para seguir al Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, abandonándolo todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Párrafo 31 dice, cuando aquel joven no renunció a lo que tenía para seguir a Jesús, eso debió haber hecho que Pedro, creo que fue el que hizo la pregunta, se percibiera y dijera, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Lo hemos dejado todo. Mira lo que hemos hecho. Hemos dejado nuestros hogares, nuestras familias, nuestras tierras y todo lo que teníamos para seguir. Marcos 10, 28, 30. Él comenzó a darse cuenta porque quizás se había entregado tanto a la obra, mirando a Cristo que nunca se fijó que había dejado su hogar, su familia, su padre y a su madre, que lo había dejado todo para seguir a Jesús. 32. Pero eso es exactamente lo que Dios requiere, que lo dejemos todo y le sigamos. Ese es el requisito de Dios y nosotros también debemos hacerlo. Algunas veces debemos abandonar nuestras ideas si son contrarias a la palabra de Dios. Debemos abandonar nuestra propia manera de pensar y seguirlo y la única forma de hacerlo es seguir su palabra y obedecerla. El requisito de Dios es que lo abandonemos todo y le sigamos. Pero al hacerlo algunas veces encontramos que debemos abandonar a nuestros amigos y a muchas veces eso es algo difícil de hacer. Muchas personas cuando vienen a Cristo y son llenos con el Espíritu Santo, quizás algunas damas que van a una fiesta cada noche o juegan algo en el vecindario, conocen a los vecinos y pertenecen a ciertas sociedades del vecindario donde juegan cartas, estas mujeres dirán algo de esto. Ustedes saben, no lo entenderán. Pero aún así deben abandonar eso porque no es correcto apostar o jugar cartas y usted debe dejarlo si va a seguir a Cristo. Párrafo 33. Algunas veces en nuestras iglesias las mujeres acostumbran usar ropas inmorales como pantalones cortos y largos. Pero la Biblia dice que es una abominación ante Dios que una mujer use tal cosa. No importa lo que ella crea, debe dejarlo. Algunas veces encontramos damas que han llegado al camino y son salvas, pero se han acostumbrado a cortarse el cabello y quieren ser iguales al resto del mundo. Eso es algo difícil porque la llamarían anticuada cada vez que se vista, actúe y viva como una cristiana. La llamarán anticuada, pero debe abandonarlo todo para seguirlo. 34. Jesús dijo, o dicen las escrituras, el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Correcto. Se necesita renunciar a todo. Allí es cuando uno quiere dejarlo todo y seguirlo a él. Entonces, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Juan 15:7. Pero no se puede, sabiendo que estas cosas están mal. Usted sabe que está mal. La Biblia está en contra de los juegos de cartas, fumar cigarrillos, beber, usar ropas inmorales y luego decir que es cristiano. Si el espíritu que está en usted no condena eso, entonces hay algo malo en ese espíritu que está en usted. Porque el Dios que escribió la palabra es la palabra y la palabra está en usted.
Por eso lo reprendo y tiene que hacerlo. Si no lo hace, usted está engañado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo escribir algo y usted dar la vuelta, hacer lo contrario y decir que el Espíritu Santo le está guiando? No puede hacerlo. Párrafo 35. Así que fumar cigarrillos, beber whisky, jugar cartas, cortarse el cabello, usar pantalones cortos, todo eso está mal. Son cosas pecaminosas y jamás llegará a ninguna parte hasta que los deje. Ya eso está llegando al movimiento pentecostal. Debería darles vergüenza. Con razón no podemos tener un avivamiento a nivel mundial. Con razón no podemos tener un avivamiento pentecostal. Algo ha sucedido. Hemos bajado la guardia y están sucediendo cosas que no deberían suceder. Por lo tanto, debemos renunciar a todo para seguir a Cristo. 36. Usted debe abandonar sus propias ideas y cuadrar con su palabra. El Espíritu Santo jamás negará una palabra que ya habló y la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Y si las palabras de la Biblia no son de Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1. 14. Ahora, la palabra se convierte en espíritu morando en nosotros, porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo, la consumación. Mateo 28, 20. Párrafo 37. Si ese mismo Dios que escribió la Biblia está en usted, entonces usted no se pertenece a sí mismo. Usted está muerto para las cosas del mundo y para sus propias ideas. Si la mente que estaba en Cristo está en usted, entonces usted lo abandona todo para seguirlo a Él. No son sus propias ideas, sino lo que Él diga. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Lucas 22, 42. Entonces usted comienza a alinearse con la palabra de Dios. Podría quedarme allí por más tiempo, pero mejor avanzaré. Usted dirá, pero ¿qué consigo abandonándolo todo? Párrafo 38. Puede esperar que el mundo se burle de usted y que el mundo lo llame en todo tipo de nombres deshonestos, como puedan. Será despreciado y rechazado. Jesús, por ser Emmanuel, Dios morando en él, eso lo hizo ser extraño a su propia iglesia al punto que lo excomulgaron tan pronto llegó. Fueron ellos los que lo colgaron en la cruz. Fueron ellos los que lo condenaron. Él amaba a la gente y su corazón estaba dispuesto por ellos, pero tuvo que renunciar a todo para seguir a Dios. Así también nosotros debemos abandonarlo todo para seguir a Dios. Párrafo 39. Ahora, ¿qué recibo a cambio? No esperamos. Algunas veces creo que nosotros los ministros se lo presentamos muy bonito al convertido. Oh, venga a Cristo, todo es hermoso, pero fíjense que no es así. Eso de decir que es un lecho de rosas, porque ningún cristiano, dice la Biblia, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, segunda de Timoteo 3:12. Así que si usted no está sufriendo persecuciones por la causa de Cristo, entonces algo está mal. Si el diablo no le persigue es porque ya lo tiene. Porque mientras él esté detrás de usted, eso es una señal de que no lo ha atrapado todavía. Pero si no anda detrás de usted, es señal de que ya lo tiene. Así que recuerden, mientras él ande peleando con ustedes, todavía usted le lleva una ventaja y siga así. Amén. Párrafo 40, por último. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:12. Correcto. No ande por allí con un rostro apesadumbrado y diciendo, no debía haberlo hecho. Creo que ellos no deben hablarle a mí, a otros, y decir que soy anticuado, que soy esto o lo otro. Usted debería sentirse contento por eso, porque puede soportar el reproche de su nombre, guardar sus mandamientos, le produce eso a usted. Amén, mis amados hermanos.
Confirme, hermana Reina, continúa en los párrafos 41 al 50. Mensaje: Abandonándolo todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Abandonándolo todo, párrafo 41. Pero me gustaría decir esto también. Vamos a apurarnos tanto como podamos. Dios no estará en deuda con ningún hombre. Si usted ha hecho eso por Dios y lo ha abandonado todo, Dios le pagará mil veces más, ¿correcto? Dios le dará el pago. Usted renuncia a las cosas del mundo y al mundo, y Dios le pagará muchas veces más. ¿Cuántos aquí en esta noche son testigos de eso? Todos sabemos que Dios se lo pagará. 42. Tomemos algunos personajes que lo abandonaron todo. Tomemos primero al padre de la fe, Abraham. Abraham abandonó su propia tierra, lo que poseía y todo lo demás. Fue sacado de Caldea, de la ciudad de Ur, y abandonó su tierra, su hogar y su gente para seguir a Dios. Él tuvo que dejarlo todo, lo dejó atrás, abandonó su tierra, lo que poseía allá en Caldea, en Ur, abandonó su propiedad. Dios le dio toda la tierra prometida. Dios devuelve el pago con muchos intereses. Aquel día cuando se encontró con él, le dijo: Levántate, Abraham, y mira al este, al norte, al oeste y al sur. Todo esto te daré. Todo es tuyo. 43. Eso es lo que sucede con los cristianos en esta noche. Dios nos lo da, pero tenemos miedo de investigarlo. Cuando usted llega a ser un cristiano, es heredero de toda promesa en la Biblia, ¿correcto? Todo lo que Dios prometió es suyo. Es como un gran arca, y dentro de esa arca, que es Cristo, somos todos bautizados por un mismo Espíritu. Si alguien me regalara algo, yo investigaría para ver qué es lo que poseo. Yo creo que eso es lo que deberían hacer los cristianos en esta noche: investigar lo que tienen. Si hay algo muy alto y no lo puedo alcanzar, buscaré una escalera y me subiré. Si algo que Dios ha prometido en la Biblia está fuera de mi alcance, permaneceré de rodillas y ascenderé por la escalera de Jacob hasta que lo consiga, porque es mío, Dios me lo dio. 44. Si la sanidad divina ha sido prometida en la Biblia y yo estoy enfermo, permaneceré allí hasta que Dios me la dé, porque es una promesa. Yo abandonaría el mundo para que Él me diera el Espíritu Santo. Permaneceré allí hasta que me lo dé, porque Él lo ha prometido. Si Dios prometió que me daría el deseo de mi corazón, y el deseo de mi corazón está correcto, permaneceré allí hasta que Dios me lo dé, porque es una promesa. Amén. Yo he dejado al mundo. Yo quiero seguirlo a Él, y Él me recompensará. Yo sé que eso es la verdad y está exactamente correcto. 45. ¿Qué hizo él? Abandonó su tierra y su país, y Dios le dio la provincia o el territorio completo de los palestinos. Él renunció a las tierras que tenía allá y quizás un acre donde tenía su casa, como 2 hectáreas y media, su casa vieja, para recibir todo lo que había en Palestina. Pero lo primero que tuvo que hacer fue separarse a sí mismo. Él se separó de su pueblo, de sus seres queridos, de los amigos con los que acostumbraba andar, de los amigos de la niñez que habían venido de Babilonia con él, de sus hermanos y hermanas y de todos los amigos que conocía. Cuando Dios lo llamó, le dijo: Apártate de tu parentela
Sepárate de eso. Eso fue difícil para él. Se separó de su familia. ¿Por qué? No estarían de acuerdo con él. Amén. 46. ¿Pueden imaginar que ellos estarían de acuerdo con un anciano de 75 años y con una esposa de 65 que andaba diciendo que se encontró con Dios y él le dijo que tendría un hijo por Sara? Pues sus amigos doctores habrían dicho, el anciano está perdiendo la cabeza, pero ya él había comprado los alfileres y todo lo demás, porque sabía que lo iba a tener, ¿correcto? ¿Por qué? Dios se lo había prometido, y si toda aquella gente quería reírse de él y creer que había perdido la cabeza, así hacen con todos los creyentes. Toda la simiente de Abraham pasa por lo mismo, ¿correcto? Algunas veces su iglesia lo echa, su club, el lugar a donde usted pertenece, las reuniones del vecindario o sus amigos. Algunas veces su novia o su novio lo rechaza, pero Dios demanda que usted lo deje todo para seguirlo a él. Abandone todo lo que es contrario a él para seguirlo. 47. Ahora, Abraham dejó a su pueblo. ¿Y qué recibió a cambio? ¿Qué vino después de eso? Llegó a ser padre de muchas naciones. Dios lo hizo padre de muchas naciones. Qué poco dejó y mire lo que llegó a ser. Amén. Jesús dijo, cualquiera que dejare tendrá padres y madres. Fíjense, lo que recibió Abraham por dejarlo todo y seguirlo. Sí, Señor, padre de muchas naciones. 48. Primero tuvo que separarse de toda la incredulidad y de sus hermanos miembros de iglesias formales y tibios. Tuvo que renunciar a eso. Usted debe separarse de todo aquello que tenga incredulidad. Si está en una iglesia que depende de un credo, pero no creen en la palabra, y si ese credo es contrario a la palabra, usted tendrá que dejarla. Tendrá que dejarlo todo. 49. Dios no bendijo a Abraham hasta que él le obedeció completamente. Abraham quiso llevarse a su padre con él, y el anciano fue una molestia todo el tiempo. Finalmente murió, y después vino Lot, y tuvo sus problemas, pero tan pronto Abraham obedeció completamente a Dios y se separó de él y dejó que Lot se fuera por la tierra fértil hasta donde quisiera ir, hasta Sodoma. Entonces Dios se le apareció a Abraham y le dijo, levanta tus ojos, te doy todo esto. Abraham fue aquel que lo dejó todo para seguir a Dios y es el padre de la fe, es a quien nos referimos como fiel. La promesa le fue dada a Abraham y a su simiente, y nosotros, estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos juntamente con él de acuerdo a la promesa. Amén. 50. Israel dejó a Egipto. Dejaron las antiguas tierras de Egipto para recibir ¿qué? Palestina. Ellos venían de aquel lugar horrible de Egipto, donde los capataces. Hay muchas personas hoy, mujeres jóvenes, que andan por la calle fumando y bebiendo. Como lo escuchamos el otro día en la radio, cuando la policía tuvo que arrestar a aquel grupo de jóvenes que estaban en la calle y se habían enloquecido con... Se les metió ese espíritu para practicar ese nuevo baile, que no sé cómo lo llaman en la calle. Ellos se enloquecen. Una joven o joven tiene un poco de decencia, pero es un capataz el que los dirige a hacer eso. Usted deje eso y Dios le dará una danza. Oh, mi hermano, seguro que lo hará. Él le dará uno si usted deja eso, pero tiene que dejar todas esas cosas para tenerlo. No puede seguir con los dos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Abandonándolo Todo, predicada este mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Abandonándolo Todo, párrafo 51.
Israel poseyó Palestina como su patria. Abandonaron aquella tierra y poseyeron Palestina, una tierra que fluía leche y miel. Sí, señor. ¿Qué dejaron ellos? Dejaron el sol caliente y a los capataces de Egipto. ¿Qué recibieron por abandonar aquel cálido sol de allá? Llegaron a caminar a la luz de la columna de fuego. Dejaron el sol caliente para andar a la luz de la columna de fuego de Dios. ¡Qué cambio! A mí me gustaría ese cambio. Y a usted, una columna de fuego. Primero andaban bajo la luz natural, bajo la dirección de los capataces, y salieron para andar en la luz de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Una columna de fuego que los guiaba a la tierra prometida. Hoy es igual. Salga de la luz de este mundo y de las cosas del mundo para andar en la luz de Dios que lo lleva a la tierra prometida. Amén. 52. Ellos también abandonaron los potajes de ajo de Egipto y la carne. ¿Qué recibieron a cambio cuando abandonaron aquellos potajes? Llegaron a comer comida de ángeles. El maná descendió del cielo para ocupar el lugar del ajo. Ahora, si usted nunca ha comido otra cosa sino ajos, permítame decirle algo. Dios tiene un cielo lleno de comida de ángeles para alimentarlo a usted. Correcto. Comida de ángeles. Eso fue lo que ellos recibieron a cambio del ajo de Egipto. Ellos dejaron las aguas sucias de Egipto. ¿Y qué recibieron? Beber de la roca que fue herida en el desierto, de las aguas cristalinas y puras de Dios. Dejaron las aguas sucias de Egipto, las aguas denominacionales, revueltas y sucias. 53. Así es como debemos hacer hoy, abandonar ese viejo credo y denominación que dice: los días de los milagros han pasado. Esos están locos, son un montón de aleluyas. Deje eso atrás, venga y beba de la sangre de Emanuel, donde los pecadores se sumergen y pierden toda mancha de culpa. Sí, Señor. Deje esa agua sucia, llena de dudas, de frustraciones y discusiones, de peleas y todo lo demás, donde tiene que vender sopa de pollos por 50 centavos para pagarle al predicador. Pero si usted se mete bajo la ley de Dios y sus santos mandamientos y camina con Dios, pagará sus diezmos y al predicador le irá bien. Se acepta la forma de hacerlo de Dios. Correcto. 54. Ellos dejaron a los médicos jactanciosos de Egipto que decían: somos los hombres más inteligentes del mundo. Abandonaron a los médicos jactanciosos para estar con el gran médico. Amén. Me gustaría ver alguno de esos médicos de hoy junto a este gran doctor. Esa gente estuvo en el desierto durante 40 años y no hubo enfermo entre ellos. No hubo una persona enferma durante 40 años y salieron 2 millones de personas. ¿Cuántos niños nacen todas las noches? ¿Cuántos enfermos? Me gustaría ir con el doctor Moisés y buscar en su portafolio para ver qué tipo de medicamentos les daba. ¿No les gustaría verlo? Imagino que hay muchos doctores a quienes les gustaría echarle un vistazo a esa receta. Yo puedo decírselo porque la he leído. ¿Quieren que se los diga? Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Eso era todo lo que él tenía y era todo lo que necesitaba. Ellos rechazaron a los doctores jactanciosos para estar con el gran médico. Sí, señor. Ellos rechazaron a la gente que decía: los días de los milagros han pasado y ya no existen los milagros. Ellos se apartaron de eso. ¿Para hacer qué? ¿Qué hicieron después de eso? Estar en la presencia donde sucedían milagros día tras día. Amén. Hay algo malo en la mente de la gente que dice: hoy que no hay tal cosa como milagros. Correcto. 56. En una ocasión, una persona me dijo: no me importaría lo que usted haya hecho ni cuántas pruebas tenga, no le creo. Le dije: seguro que no. Usted nunca lo ha visto porque está muy ciego para verlo. Esto no es para incrédulos, sino para creyentes. Y los creyentes lo entienden. Correcto. En otra ocasión, alguien se encontró conmigo en la calle y me dijo: usted está errado en su doctrina. Le dije: es la Biblia. Me dijo:
Usted está errado y yo estoy en contra suya. Sígueme porque Pablo en una ocasión cegó a un hombre. Déjeme ciego. Le dije, no puedo hacerlo porque usted ya está ciego. ¿Cómo puedo hacer yo lo que ya su padre, el diablo, ha hecho? Correcto. Un hombre que diga tal cosa está tan ciego que no puede diferenciar el día de la noche. No puede discernir entre la vida y la muerte. Eso es estar ciego. Sí, señor. 57. Sí, el gran médico estaba con ellos y ellos vieron suceder los milagros, seguro. ¿Qué dejaron los discípulos? Dejaron sus redes de pesca para caminar con él, para ver sus señales y maravillas y el poder del Mesías. Hay algo malo en cualquiera que no deje un día de pesca para seguir eso. Ellos abandonaron sus redes llenas de peces. Cuando comenzaron a jalar, tenían la pesca más grande que jamás habían atrapado, pero la dejaron para seguirlo a él porque creyeron en sus corazones que él era el Mesías y querían seguirlo para ver si las señales lo seguían como el Mesías y llegaron a verlo. 58. Yo dejaría cualquier cosa del mundo, sin importar qué fuera, para ver a Jesucristo manifestado, especialmente cuando se manifiesta en mi vida. Y sé que he pasado de muerte a vida, yo sé que Él es el Mesías, y al aceptarlo en su palabra, sé que Él me ha salvado de una vida de pecado, y sé también que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Veo sus señales por donde quiera, y sé que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Estoy dispuesto a dejarlo todo. 59. Yo pertenecí a una buena organización, a una buena iglesia, una de las mejores que hay en el país, pero decían, Billy, vas a perder la mente y te vas a convertir en un aleluya. En ese instante les dije, ahora mismo podrían recibir mi tarjeta de compañerismo porque voy a recibir el Espíritu Santo. Correcto. Uno debe renunciar a todo para seguirlo a él. Dios recompensa absolutamente con las bendiciones de sus riquezas aquel que lo deja todo para seguirlo a él. No hay nada que se pueda comparar a eso. Correcto. 60. Los discípulos abandonaron sus redes de pesca llenas de peces. Esa era una ocupación. Y abandonaron su trabajo para seguir al Señor Jesús y ver su poder y señales. Esos hombres eran entrenados y sabían lo que el Mesías haría. Ellos lo habían leído en la Biblia y sabían que era el momento para que eso sucediera. Cuando vieron que este hombre apareció en la escena y encajaba en el cuadro, estaban listos para dejarlo todo y escuchar lo que él tenía que decir. Porque si era el Mesías, era la vida para ellos y habían sido invitados a seguirlo. Así que lo dejaron todo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, y Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos este mensaje glorioso, Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Vamos a darle gracias por estos tiempos maravillosos que Dios nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, por habernos brindado, Señor, en este nuevo día, en esta nueva tarde y noche, Señor, un alimento glorioso, especial para los águilas, oh Padre amado. Mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Como dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Y hemos visto en estos mensajes cómo es que abandonando todo, tú nos recompensarás abundantemente, Señor, con las bendiciones de sus riquezas, aquel que todo lo deja para seguirlo a él. No hay nada que se pueda comparar a eso, dice tu mensajero, Padre. Entonces, convencidos de eso, estamos como soldados fieles a la causa, Señor, teniendo este compañerismo, sirviéndonos la comida especial de águilas, oh Padre, profetizando de esta manera lo que dice en la Biblia, Apocalipsis 10, 8 al 11, que debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Un mensaje de Apocalipsis 10, 7, que el mundo no lo conoce, Señor, porque no quieren ver, Señor, al Elías prometido, oh Padre, pero tú revelaste a los pequeñitos que quieren aprender, Señor.
Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre, los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, Señor, juntamente, agradecidos de tu Santo Espíritu, de tu presencia, de tu palabra, oh Padre, nos pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena,
no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como por Noemí vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno.